Okay acá Bai, barkatu, barkatu, arratzalde guzti eta ongit horriak, eta bakalera da. Ja. <coughs> ba, atzo aipatu nun bezala hori kolektiva agrimen, edo itzardi <gazurra> <hai>, akordio kolektiboa, <gazurra> deitu diogun programa honen, bueno, eh, ja azkenetako akitaldia azken, azken, ez, zati azkeneko akitaldia datorren astean izango da artearen praktika eta linea editorialak, ikertuko dituen, bueno, aztertuko dituen mai inguru batekin, hori datorren osteunen izango da, baina gaur pixkat, bai, e, pixkat borobiltzen dela, atzo hasi genuen zikloa, ba, deborren berrikuzpen honen kontuarekin, ez? Eta, bueno, bar, utziko dira zuen aurreti pixkat berotzeko, la, gauza, ba, pixkat akordio kolektibaren inguruko, ba, ba, pixkat planteatu nahi zen dugun gauzai bueltatxo bat ematen, ez? Erderas eingoet eta hala eh fiskat aur ahoratzen dugu zera. Eh, decía que eso que bienvenidos y y gracias por 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 venir a este como cierre de ciclo de de la cosa que abrimos con Debor eh, con la película de ayer y y bueno, que como ayer decía esto se enmarca en un, esto en un programa más amplio que es eh El acuerdo, el acuerdo colectivo o bueno un poco algo que se extrapola de las dos exposiciones que ahora están en sala y que tienen como una base bueno de pensar eh, cuáles son las eh, cuál es el potencial de lo, de lo colectivo también ¿no? entonces un poco la reflexión que hacíamos era que bueno eh, lo colectivo el o sea, de, que parece que hoy en día como toda esta todo este lenguaje ¿no? proveniente del networking, ¿no? como que se ha, que se ha apoderado ¿no? de, de, de esa complejidad ¿no? que, que, que caracteriza ¿no? lo colectivo, ¿no? como, como algo que mm, interviene ¿no? en, en la formación de la, de la subjetividad y, y lo cual ¿no? muchas veces se manifiesta... De, formas eh, incómodas y tal, ¿no? Y bueno, incómodas y otras veces productivas y otras veces alegres, ¿no? Pero bueno, parece como que este lenguaje lo aplana todo y bueno, en una falsa, digamos, horizontalidad cristalina, eh, basada en toda esta idea de la intercomunicabilidad, inter interconexión y demás, pues nos da como una imagen plana de eso, ¿no? Entonces, un poco, esa era la pregunta, ¿no? De, de, de partiendo, ¿no? también hoy como vamos a hablar de, de, de literatura y de lenguaje, ¿no? también como que en realidad todo lenguaje implica ¿no? un, un, un sujeto que, que está en un lugar y que se desplaza al otro y una conversación entre, entre varios sujetos lo que ya es indicativo de que el lenguaje de por sí supone posicionarte en un entramado donde ocupas diferentes posiciones y tienes que negociar con lo colectivo, ¿no? Eh, entonces, un poco eh, eh, lo que nos interesaba saber era esto, ¿no? eh, Las preguntas eran un poco cómo se distribuyen ¿no? los saberes ¿no? en, en, en estos procesos de colectivos, ¿no? cómo, cómo lo colectivo puede ser una potencia ¿no? para, para lo individual ¿no? y no, no un, una, un aplastamiento, un, un, una, un aplanamiento que digamos. ¿no? Eh, Cuáles son los modos que se pueden garantizar, ¿no? estos estos vectores, y ¿no? eh, estos procesos, no qué mitologías se usan, ¿no? para visibilizar también estos conflictos, estas estas estos, estos desacuerdos que se dan en los procesos colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, y bueno como también decía ayer nos parecía que eh, leer eh, a través de una figura tan paradigmática como Deborah ¿No? pues alguien que se, se ha pasado a la historia o bueno cuyas, cuyas aventuras colectivas son como parte de de, toda, de, toda un, de todo un legado ¿no? eh, y, a, y, a, y a pesar de ello la, la fuerza que, que tiene él ¿no? como, como sujeto y como, como, como persona como personaje ¿no? y, y bueno Un poco eh saliendo de eso, venía venía la película también la selección de la película de ayer que es como al al último devor, ¿no? Al al devor post internacional situacionista que es un poco también el que el que Amador y Hugo Sabino me propusieron al que querían hacer caso, ¿no? O querían acercarse, ¿no? A través de esta idea de pensar un un devor digamos solitario o por lo menos un devor que se rodea de, de escritura, de lectura de mundos eh, literarios y, y cinematográficos. ¿no? Y para eso tenemos aquí a Amador, ya un clásico de la casa, en conversación con Hugo Sabino, que es eh, escritor y y traductor también de, de varios autores de literatura, pero provenientes también de la filosofía, etcétera, etcétera. Y la verdad que es un placer para un sábado a la tarde esta conversación. Os dejo con ellos. Muchas gracias. Sí, sí ¿se escucha bien ahí atrás? Hola, sí, sí. bien, ¿no? Bueno, pues Lo que... Hugo y yo tenemos como dos... Eh dos acercamientos a esta cuestión de, de esta figura de Debor y su relación con la lectura y lo que hemos hecho es trabajarlo en, en, en conversación digamos no es decir que nos hemos pasado apuntes lo hemos estado discutiendo no quiere decir que vayamos a hacer una una sola charla sino que son dos intervenciones cada una con su perfil eh, pero de alguna manera pues están en están en diálogo no eh, y así un poco las lo vamos a presentar no uno después del otro, sino eh, digamos eh, mezclando dos cosas que son, son diferentes. ¿no? Lo hemos eh, preparado a partir de algunas preguntas y de algunos puntos clave. Y la primera pregunta que nos que queríamos contestar para situar un poco la, la intervención sería eh, ¿Desde dónde nos acercamos a, a Debor? Desde dónde nos acercamos a Debor? ¿Y a qué devor nos estamos acercando? Teniendo en cuenta que es un personaje que eh, transcurre, digamos que tiene toda una vida y vario, hay varios devor, varias etapas. ¿A qué devor es el del que vamos a hablar? ¿no? Entonces, ¿desde, ¿desde dónde nos acercamos y a qué devor nos acercamos? Bueno, cuando Amador... Buenas tardes, ante todo. Eh, y gracias por la invitación. Cuando Amador me propuso este diálogo, bueno, un poco ya él dijo lo que, lo que vamos a tratar de hacer acá... Y al Debor que nos acercamos es un Debor eh, que está, ya está solo. La Internacional Situacionista se disuelve en 1972 y a partir de ahí la obra de Debor eh, toma, toma. Hay una continuidad con todo el trabajo que viene haciendo, pero la obra de Debor ya toma un curso que es la obra de un autor, de un solitario. Y entonces a mí me parece a qué Debor nos acercamos. Yo creo que mi propuesta sería que hay tantos Debor como lectores, ¿no? Yo, yo, poco hablando con Amador, pero esta lectura que hice ahora de los últimos libros de Debord, yo me ocupé sobre todo de las consideraciones del asesinato de su amigo Lebovici y del libro que se llama Sa mala Reputación, suspender por un momento la historia de la internacional situacionista. Hay una continuidad, pero esta vez los libros de Debord se me presentaron, digamos, se me hicieron presente como una obra, como una obra que como uno ve un cuadro y dice, bueno, voy a, voy a ver este cuadro sin pensar en la historia del arte y ver qué, qué me da para la época actual. ¿Qué tiene de activo el, el Deborah actual, leyéndolo? no Entonces, digamos, el, un poco, los, los que vinisteis a ver la película ayer de Ingirum, sería un Devor aún posterior. Es decir, si Ingirum es una película del 76, del 77 y de alguna manera todavía recoge, aunque ya con su nostalgia, eh, típica de, del personaje, un, una corriente revolucionaria desde mayo de 68, etcétera. El debor eh, al que nos vamos a acercar es más bien un debor eh, de los años 80, eh, que es un revolucionario sin revolución a la vista y un revolucionario sin organización revolucionaria ¿no? eh, y un revolucionario en medio de un proceso de restauración del orden o de contrarrevolución, como él mismo llamaba a los años 80. ¿no? Eh, hay que recordar, pues, nombre de, digamos, nombres de los gobernantes de entonces. Está Felipe González, Reagan, Mitterrand, Craxi, Thatcher. Thatcher, inicio del neoliberalismo, apagamiento de los, de los rescoldos, digamos, de las llamas revolucionarias de los años 60-70. Entonces, digamos, eh, creo que este devor permite hacernos eh, algunas preguntas que... A mí personalmente me interesan mucho y igual conectan también con, con las preocupaciones de alguno de vosotros que sería qué es la política, qué es el pensamiento, qué es la revolución cuando ya no hay revolución a la vista, cuando no se está implicado en una organización revolucionaria, cuando tampoco se está eh, implicado en un colectivo orgánico que te organice el pensamiento, que te organice la acción eh, y es entonces cuando creo que queda la lectura, ¿no? Eh, Debor, eh, digamos. Hace, tiene Debor siempre ha sido un gran lector, pero hay un momento en el cual me parece que la lectura tiene una, una fuerza especial, eh, digamos, en, en su vida, en su obra, y es el momento en que queda la lectura y queda la potencia eh, ¿no bien? y queda, y queda la, la potencia subversiva de la lectura en la sociedad del espectáculo. Que yo creo que es a través de Debor también podemos pensar esto. ¿Cuál sería la potencia subversiva que tiene la lectura en nuestro mundo? Yo creo que a Debor hay que leerlo con toda la biblioteca, digamos, con la biblioteca de Debor. ¿no? Porque, porque me parece, claro, ya se trata de una obra, digamos, terminada en el sentido que obviamente el autor está muerto, pero la obra no está terminada. Porque yo creo que Debor escribió una obra que, que se va a ir abriendo indefinidamente. Por eso digo que hay tantos. Tanto Debord como lectores. Y después el, el sesgo, digamos, de, la, de, la, de lo que sería cierto restablecimiento del orden en Francia, sobre todo que es de donde Debor empieza a percibir esta restauración. Digamos, hay una frase de la guerra de Argelia que usaban los militares, que era el mantenimiento del orden. Entonces me parece que lo que vuelve en los 80 es de alguna manera velado, obviamente no dicho con tanta claridad pero vuelve cierto mantenimiento del orden, que se instala un poco en todas las instituciones. ¿no? Eso, eso es lo que escritores como Devor o Mellonique empiezan a percibir. Y bueno, pero como hablamos de Deborah en este caso, creo que hay una gran molestia en Deborah ahí. Y por eso exagera su posición. Digamos, más que la exagera, yo diría la subjetiva. ¿no? Exagera y subjetiva su posición de solitario en la lengua. Porque él dice, bueno, en lugar de decir la lengua, dice el lenguaje. El lenguaje se desarrolla en la conversación. Y lo que Debor siente a partir de esos años 80 es que justamente lo que se corta es, es el desarrollo del lenguaje. Y ese sería el mantenimiento del orden, justamente, el control del lenguaje. ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a un Debor que, que, que podríamos decir que. De alguna manera, lo político es su escritura, ¿no? su manera de leer y su manera de escribir. Ahí sí. está también la fuerza que, de la política lo que de Deborah. Me parece entonces. que se agrega en Debord esto, porque rescata en un momento esta frase de Proust, que dice: cada lector es cuando lee el propio lector de sí mismo. Yo pienso que Deborah, cuando se, cuando se rompe la internacional situacionista, se convierte en eso, eh, fundamentalmente en un lector de sí mismo. Digamos, que dice, bueno. Doy este testimonio, pero también estoy dando testimonio a mi sociedad. Muestro cómo vivo yo. Porque eso me parece que, justamente por eso creo que la obra de Debor es todo, toda la obra, incluido el cine, es un gran poema. Porque, porque ese yo de Debor no es un yo narcisista, megalómano. No, bueno, me muestro, les muestro cómo vivo y saquen sus conclusiones. Entonces, bueno, estaría eh, de alguna manera podemos también formular una hipótesis eh, así, digamos, arriesgada, pero que sería que en 1967, cuando Debord escribe la sociedad del espectáculo, a esa sociedad del espectáculo, es decir, a esa sociedad en la cual la, la representación se, se separa de la experiencia social, eh, esa, esa, digamos, esa fase del capitalismo, Debord le opone. Eh, la subjetividad del proletariado revolucionario ¿no? frente a la sociedad del espectáculo en la cual hay una separación se vive en una distancia se viven las cosas como alejadas de nosotros porque hemos perdido la, digamos el control de la propia vida de los medios de producción etcétera Debor le opone eh, le opone la subjetividad del proletariado revolucionario y en 1988 cuando escribe los comentarios a la sociedad del espectáculo y ya no queda ese proletariado revolucionario que ha sacudido el mundo desde el 68 y luego en Portugal y luego en Italia, etcétera, etcétera, cuando, cuando él en, en más bien lo que ve son la fuerza de la contrarrevolución, lo que opone a la sociedad del espectáculo es la subjetividad lectora, es la subjetividad del lector. ¿no? Y, y lo, que habría que, lo que habría que ver es qué significa leer para Guy Debord. ¿Qué tipo de práctica es leer para Que Guy Debord? Que la hemos, eh, vamos a destacar tres operaciones de lectura que él hace. Para él la, la lectura es, son, tip, son tipos de operación, es una operación, y hace tres operaciones al leer. La lectura como una forma de desvío, la lectura como una forma de crítica y la lectura como una forma de producción de leyenda o de escritura de una leyenda. Y es un poco lo que queríamos repasar eh, con vosotros esta tesis. Una vez que cae la subjetividad revolucionaria del proletariado, cae la organización, Deborah está solo, eh, lo que opone al, a la sociedad del espectáculo, a un reinante, es la subjetividad del lector, porque hay algo en el lector que resiste a la sociedad del espectáculo. Claro, yo creo que es ese sí mismo que les dije, del que habla Proust. Como alguien que se lee a sí mismo, siempre es alguien que de alguna manera produce escándalo. Porque, porque Deborah, en estas operaciones que Amador acaba de describir, va profundizando su no acuerdo con la sociedad vigente. Eso no quiere decir que Deborah, todo ese mito de que Deborah estuvo solo y un Deborah oscuro y, y el Mephistófeles, etcétera, eh, eso son todas las calumnias, digamos, contra Deborah. En, en rigor, Deborah de eh, termina la, la internacional situación pero no es un individuo que queda aislado. Sencillamente. No, no aparece en los medios de comunicación. Entonces eso, bueno, obviamente desorienta a los medios, porque todo aquel que no va a contar sus aventuras en televisión se supone que no existe. <laughs> ¿no? Y, y en Francia había dos personas que no, no, iban a, a la, no iban a dar testimonio público nunca. Uno era Samuel Beckett y el otro era eh, Guy Debord. Y bueno, Julian Grac también, el otro escritor. O sea que Debord empieza a desarmar eso también que no, no necesita ir a televisión. O sea, se puede leer y escribir. O sea, que reivindica justamente la lectura y la escritura, contra la imagen. Pero contra la imagen en el sentido no pictórico, ¿eh? porque yo creo que Deborah hace una separación entre pintura e imagen. Él empieza a hablar de las imágenes que produce el espectáculo. Ah, se me ocurre también que hay un concepto de, de, de Deleuze, que no es un filósofo con el cual hace buenas migas Deborah, pero... Podemos jugar a conectarle, y es este de la, de la soledad poblada. Deles, de en determinado momento, habla de que se puede vivir en una soledad poblada. El concepto significa que hay un momento en el que la sociedad se endurece, ¿no? la sociedad se endurece, se congela, y uno puede optar por un cierto retiro, por una cierta retirada, por una cierta soledad. Pero esa soledad no significa aislamiento, significa el primer paso para hacer otras conexiones, para hacer otros encuentros. Para tener otras pasiones, para encontrarte con otras personas, es como el, el comienzo de una metamorfosis, digamos, ¿no? fuera de una sociedad que se endurece, que no permite el cambio. Me retiro a una soledad, pero esa soledad está poblada, es como un desierto que dice dice de que está poblado. ¿no? El desierto no es el vacío, el desierto está lleno de animales, lleno de vegetación, si uno sabe mirar bien. Entonces, más que un devor solo, lo que habría que ver es un devor que sigue, sigue siendo un personaje político y sigue teniendo una cabeza política, aunque ya no esté implicado en un colectivo orgánico, aunque ya no esté en, eh, eh, implicado en un colectivo político, lo cual no, nos permite hoy pensar eso también. ¿Qué significa lo político cuando uno no hace de lo colectivo o de un colectivo militante el centro de lo político? Y, y por otra parte, que esa soledad... No es un aislamiento, porque él hace un montón de nuevos amigos, se interesa por otras cosas, hace películas, eh, se aleja de lo militante, que considera como que ya está bien, no hay un momento sí, en sí. que lo dice y todo, ya, ya está ya, intoxicado. Ya, ya está bien de gosistes, ¿no? de izquierdistas, no puede más con ellos, pero hace un montón de nuevos amigos que le llevan por otros caminos. Entonces, su soledad es como que se va al desierto, pero el desierto está lleno de nuevas posibilidades. Es una retirada ofensiva, ¿no? Yo en esto que dice Amador de esta retirada ofensiva, es interesante ver la, la, el, digamos, el recorrido de lectura que hace Deborah. Porque, porque Deborah me parece que es un teórico en el sentido de lo que es un verdadero teórico. no, Alguien que teoriza sobre lo que no conoce. Porque bueno, teorizar sobre lo, que, sobre lo que se conoce es repetir lo ya pensado. Yo creo que, y Deborah empieza a profundizar ese camino. Porque le empieza a leer solo. Entonces hace como un trabajo de dejarse enseñar por la relectura que hace de los clásicos. Porque yo creo que me resulta digamos, muy fuerte en Debor esta cuestión de la relectura. Creo que él sintoniza con esta cuestión de que leer es releer. Porque todo el tiempo está haciendo estas operaciones: vuelve a Dante, vuelve a Gracián, vuelve al Cardinal de Res. Vuelve a, los, a, los, a, a sus contemporáneos también, porque lee, lee también a sus contemporáneos, novelistas, filósofos. ¿no? Entonces, esa operación de lectura, en esa operación de lectura hay toda una invención de su pensamiento. Igual podemos poner las imágenes, ¿no? que igual nos sí, permiten claro. como No sé sí No, no sé es? cómo. Claro, es que en no las imágenes. imágenes. O sea, aquí no vemos nada, estamos en el espectáculo. Ah. Bueno, eh, no sé, se han publicado ahora eh, dos libros que son bien curiosos, la verdad. Sí. Son sí. Eh, de Deborse. Están publicando hasta lo que escribió un día en una servilleta de café. Realmente de la persona que... más clandestina en su época. Ahora, después de muerto, lo sabemos absolutamente todo. O sea, la verdad es, eh, Pero bueno, esto esto tiene mucho interés. Son sus notas de lectura. Se están publicando las notas de lectura. Es decir, él lee, él lee pero eh, apunta en una ficha. Eh, frases que le gustan y bueno, otras cosas que ahora vamos a ver. Entonces, las notas de lectura, por ahora han aparecido dos tomos: son todas las notas de lectura sobre libros de estrategia, de estrategia militar, que ya sabéis que Debor es un gran apasionado de eso, y todos los, eh, todas las notas de lectura de libros que podemos decir sobre poesía o sobre el hecho poético, que es muy, claro. amplio, ¿no? que es muy amplio. Quería Entonces, hacer una, una observación. ¿por yo qué? creo que, bueno, que es muy interesante porque se ve como la cocina del lector. Claro. que... que Cómo, ¿Cómo trabaja el Debor, el Debor lector? ¿no? Quería hacer una observación respecto a la, a la, a la edición. Digamos, yo creo que hay dos corrientes en estos momentos muy interesantes sobre la obra de Debor. Una es la editorial Alia, que, que edita todo el material de los situacionistas, testimonios, entrevistas. Bueno, así que hay toda una corriente ahí de libros. Y la otra corriente es esta editorial que se llama La Echape. Que son dos profesores y están haciendo un trabajo académico impresionante justamente de poner a disposición del, del lector algo nuevo. Digamos. O sea que los lectores ahora pueden enfrentarse a la obra sin recurrir al academicismo. Siendo estos académicos. No es una paradoja, pero es realmente un trabajo genial esto. Bueno, a ver si logramos, porque es curioso ver cómo trabaja y todo este tema de las fichas. ¿no? Eh, bueno, a la derecha veis una de las fichas. Una ficha sobre un libro de Mayarmé, ¿no? Sí. Y bueno, Hugo ha traducido aquí a la izquierda el contenido. No, ha, sí, ha traducido la frase. Sí. Que la podéis leer ahí. Y. Bueno, una, digamos que hay esto, ¿no? Una, una anotación de frases que. Eh, Digamos que tienen, también tienen mucho que ver con su propia vida, ¿no? los constructores de situaciones, constructores de, de fiestas, etc. Eh, y luego hay otra operación, que es la operación del desvío, que igual podemos ver otra, otra de las ilustraciones, otra de las fotos. A ver. Perdón, que con esta última hay una, una frase interesante donde Borges se pregunta: ¿tendremos nuestra sociedad?, que me parece una nota de humor eso. Porque es, digamos, ¿tendremos la sociedad como la tuvo Malarmé? Quimarrame tuvo justamente que pelear con la sociedad de los padres, fundamentalmente, no porque era profesor de inglés, pero bueno, era una sociedad finalmente. Y luego los ejemplos de desvío, igual los otros son más claros que este. No sé si podemos ver las, la... ¿Esta? Esta es una... una... Eh, sí, de, mira, además son tres desvíos de higirumbo. Bueno, ya sabéis que es el, esto que se llama de tournemont en francés, desvío. Es decir, eh, es agarrar una cita e introducir en ella una pequeña alteración y escribir esa alteración, ¿no? escribir con esa alteración. Entonces, de alguna, de alguna manera, proponer al lector una cita, que muchas veces son de clásicos, son conocidas, son también de cultura popular, en la cual hay una pequeña modificación. ¿no? Eh, por ejemplo, ayer en la película de Inhirum hay eh, est estos desvíos. ¿no? Hay un momento en el que Debord dice, esta es una película que desprecia este polvo de imágenes del que está hecha. Y esto es el desvío, una apropiación de una cita de Saint-Just, que dice el despre desprecio, este polvo del que estoy hecho y que os está hablando, una cita de sus discursos. Otra que hemos elegido también de la película de ayer, por vincularnos a ella, es un momento en el que eh, Debord, hablando de París, dice, eh, existía un barrio en donde lo negativo tenía su corte. Y es eh, bueno un desvío de una cita de Shakespeare, de Enrique IV donde él dice, porque en la corona de los reyes la muerte tiene su, su corte. Y el último que hemos elegido, pues es un momento donde Deborah, hablando de sus amigos y de, de Iván Checheglov, uno de sus amigos, así como el más extremo como explorador, dice, los provocadores de naufragios no escriben su nombre más que sobre el agua, y es el desvío de, del epitafio de Shelley que decía esto, ¿no? Aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito sobre el agua. Entonces... Leer para devor es un ejercicio de reapropiación permanente. Eh, los signos de la lectura no están ahí para ser respetados, contemplados, repetidos, reverenciados. Eh, están ahí para ser apropiados, para que eso pase por el cuerpo y para poder ser puestos en funcionamiento con un uso diferente. Entonces, la lectura es un ejercicio activo. Es un ejercicio activo de alteración, de modificación que pasa por tu biografía que pasa por tu experiencia, que pasa por tu vida, para poder ser de nuevo actualizado, para que esa frase pueda ser de nuevo actualizada. Entonces, eh, en los libros, tanto el de estrategia como el de poesía, están llenos de, de citas que él pone desvío posible. ¿no? Y, se, y, y se inventa un desvío posible, o esto podría aplicarse a tal cosa que está escribiendo. A tal Y, y hacer comentarios como los que hace de Malarmé. Y comentarios también, claro, sí. Los, los comentarios que hace abajo de las citas. No siempre, pero, pero hace muchos comentarios abajo de las citas. Él como, como digamos, eh, eh, cita siempre a Lotremont, al, sí. al conde de Lotremón, eh, uno de los poetas malditos, digamos, que era tan importante para los surrealistas, para los situacionistas, como él, digamos, a través del cual le llega esta práctica del de que no es exactamente un, un plagio. Porque es un, plagio, es, una invención, es un plagio creativo, digamos, porque hay un plus, hay una alteración, hay una modificación, ¿no? No es simplemente, se te olvida poner comillas, sino que hay, digamos, un, una, una intervención una, sobre esa Una frase, apropiación ¿no? de la cita. Una ¿no? apropiación subjetiva. De la bueno, cita, claro. Hay un momento donde Debord dice, el desvío no es el, el enemigo del arte. Los enemigos del arte fueron más bien aquellos que no quisieron tener en cuenta las enseñanzas positivas del arte degenerado, ¿no? Es decir, la enseñanza positiva que Debord extrae de, del arte contemporáneo es este juego con el sentido, ¿no? que se, el sentido no está ahí para ser reproducido, repetido, reverenciado, contemplado como un espectador en el museo, sino está, digamos, eh, para ser trabajado, intervenido, alterado, modificado, para que pase por el cuerpo de uno y vuelva así, a, eh, a, digamos, a, a cobrar otra una nueva vida, ¿no? Ya, es que a mí esto, que si me parece que Bor, todas las operaciones de Devor serían casi como, no diría antifilológicas, pero afilológicas. Digamos, Debord entra en la Biblia y hace un poco como hacía Paul Claudel, no va a leer a todos digamos los, 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 los que leen la Biblia o los, o los especialistas de la Biblia, no, no pide ese permiso, no le pide permiso a la filología para leer. Si lee al Cardenal de Rez, va a leer directamente al Cardenal de Rez. Si lee a Dante, no va a leer a los dantistas. Entonces me parece que es una operación de lectura impresionante de parte de Bohr, ¿no? que no es el único que la hizo en el siglo, pero sigue sí, un poco la, los consejos de Eliot, que decía, hay dos maneras de leer a Dante, leer todos los libros que se escribieron sobre Dante y después la Divina Comedia, o leer a, empezar por Dante directamente. Y devor siempre empezó por los libros. ¿no? Entonces aquí hay digamos, eh, un rasgo de esa subjetividad que se enfrenta a la del espectáculo, mientras el espectáculo produce espectadores. Produces, digamos, gente que mira lo que ya ha sido hecho, que contempla lo que ya ha sido hecho, y que espera el, lo que sigue, y que espera lo que sigue, que contempla un fetiche, digamos, que ve algo congelado, detenido, eh, en la subjetividad lectora, teniendo en cuenta que la lectura es este ejercicio de reapropiación permanente por la cual los signos vuelven a pasar por tu cuerpo para poder volverse a poner en marcha, es un ejercicio de otro tipo, es un ejercicio anti espectacular. La subjetividad lectora en este punto sería contraria a la, a la, a la subjetividad que produce la sociedad del espectáculo. ¿no? Yo me, hay una cita en panegírico que dice, Debord dice, eh, tuve la ocasión de leer muchos buenos libros, a partir de los cuales siempre es posible encontrar por uno mismo todos los otros libros, incluso escribir aquellos que todavía faltan. ¿No? Entonces, eso, digamos, esa, esa idea que un libro va llevando a otro libro rige la poética de Debord. Porque, bueno, poética, digo, en el sentido que Debord, a medida que va escribiendo, se va dando una poética que, que va variando y se va transformando. Y después está ese otro plus, que bueno, ella es la audacia del que escribe, que es, tengo que escribir lo que falta. Digamos. Quiero leer lo que... En rigor, los escritores como Guy Debord escriben algo que falta y que quieren leer. Digamos, entonces tienen que escribirlo ellos mismos. Eso, ¿no? Entonces, en cuanto al desvío, pues eh, digamos, el, el leer es reescribir, en este sentido es lo que ha dicho Hugo, leer es reescribir literalmente. Leer es reescribir lo que, eh, digamos, estoy leyendo para, digamos, ponerlo a funcionar en un contexto diferente, para ser apropiado, etc. ¿no? Bueno, claro. este sería el punto del, del desvío. Luego hay otra operación de lectura muy importante para Debor, eh, que podemos también comentar un poquito, que sería la lectura como crítica, ¿no? Eh, es decir, bueno, eh, eh, aquí esto viene más desarrollado en los comentarios a la Sociedad del Espectáculo, que es un libro que él escribe en el, en el 88, ¿no? donde habla de, de que la Sociedad del Espectáculo es la destrucción de la capacidad crítica. El espectador es un sujeto o un no sujeto en el cual eh, se elimina la capacidad crítica. La capacidad crítica como capacidad de entender críticamente el mundo, eh, es destruida porque el espectáculo lo que nos presenta a diario es como una especie de serie eh, inconexa de fogonazos, las noticias, de fogonazo mediático, eh, entre las cuales no hay conexión y eh, que apartan o camuflan o esconden la parte importante, digamos, de, de lo que pasa. ¿no? Eh, la crítica, sin embargo, para Guy Debord, la subjetividad crítica, sería la, la capacidad de hacer asociaciones. Entre los hechos, entre las cosas, y la capacidad de pensar históricamente. Él también, eh, digamos, denuncia que la sociedad del espectáculo es como una destrucción de la memoria, de la capacidad de pensar históricamente. Estamos viviendo en un presente absoluto, él dice, ¿no? Sin memoria y sin tampoco capacidad de proyectarse hacia adelante. Eh, a estos dos rasgos, es decir, la capacidad de hacer asociaciones, la capacidad de pensar históricamente, es eh, a lo que me parece que Debord le llama dialéctica, pensamiento dialéctico. ¿no? Pensamiento dialéctico es esto: la capacidad de hacer vínculos, de hacer asociaciones, ahí donde la sociedad del espectáculo nos muestra cosas inconexas, dispersas, y la capacidad de pensar históricamente, la capacidad de pensar, eh, digamos, que las cosas tienen una historia, tienen un, un proceso de fabricación. ¿no? Eh, y sin embargo, el espectador, propositor al lector, que sería la capacidad crítica, sería un sujeto o gregario, morboso, manipulado. Eh, amnésico etcétera ¿no? os voy a leer algunas citas de, de la social espectáculo en torno a esto de los comentarios hay un de bord dice el espectáculo es el momento en que la imagen elegida por otro se convierte en la principal relación con el mundo. la corriente de las imágenes lo arrastra todo consigo lo que muestra lo aísla del entorno del pasado de las intenciones de las consecuencias. El espectáculo es la simplificación brutal del mundo sensible. Es la destrucción de la lógica, es decir, de la capacidad de captar de inmediato lo importante, lo menos importante, lo irrelevante, lo incompatible y lo complementario. Lo que tal enunciado implica y lo que impide. El lector, por tanto, es una subjetividad contraria a la del espectador, ¿no? frente a la imagen donde dice debor se puede yuxtaponer de todo en la imagen se puede poner de todo eh, que no deja tiempo a la reflexión y que nos reclama adhesión a lo existente la lectura es subversiva educa en la capacidad crítica porque dice debor nos exige un juicio a cada línea leer es, digamos, hacer un juicio a cada línea, ver si, la cosa, si las cosas se sostienen, se siguen una de otra, si los razonamientos, eh, digamos, se encadenan, si hay ahí hay esa lógica eh, que él está alabando, ¿no? eh, Y solo ella, dice Debord, puede darnos acceso a la vasta experiencia preespectacular. Solo ella puede dotarnos de una memoria de que ha existido un mundo que no es el de la sociedad de espectáculo y en ese contraste podemos pensar históricamente, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la, la, la lectura educa un tipo de experiencia, educa un tipo de subjetividad contraria a la de la sociedad del espectáculo. El lector, como capacidad crítica, frente al espectador. Y, y previo a, la sociedad, a los comentarios, Deborah escribe en el año 85 un libro que se llama Consideraciones sobre el asesinato de Gerardo Lebovici. Me parece que los comentarios le deben mucho a este libro. Sí. Porque, bueno, Deborah empieza a editar en, en la editorial Jean Libre, que era una editorial de Gerard Lebovici, que era un productor de cine, que en algún momento funda una editorial y decide, cuando Deborah se queda sin, sin editor, editar la sociedad, eh, la sociedad del Espectáculo. Así empieza la relación entre ellos, que, bueno, es una relación larga, una gran complicidad, son dos secuaces que se llevan muy bien. Y en el año, en marzo del 84, eh, Lebovici aparece muerto con cuatro balazos en la nuca, en, apoyado contra el volante de su coche en un parking. Y, y sí, creo que en el asiento trasero hay una bala, que, era, que era, es como la firma de un contrato. Digamos, esa bala quiere decir este asesinato ha sido hecho por encargo. Bueno, a partir de ahí empieza toda una construcción de relato. De la prensa, que va de la derecha a la izquierda, es un relato donde Deborah empieza a descubrir que los, los periódicos, la televisión, trabaja cada uno con sus propios archivos. Digamos, eh, no les interesa la lógica. Digamos, ellos deciden construir un culpable. Y el culpable es Guy Debord. digamos El culpable, entre comillas. Toda la prensa empieza a orientar a la justicia hacia Guy Debord. Bueno, finalmente el juez de instrucción lo llama Guy Debord, descarta la, la participación de Debord en el asesinato, pero bueno, Debord decide escribir un libro donde va citando todas las, la, toda la deriva, digamos, de estos archivos, de los diarios que apuntan a él, con, con un subtexto donde se va diciendo que finalmente, si alguien merecía morir en el, en el, en el mundo del cine, era Gerard Lebovici por haber frecuentado a Guy Deborah. Bueno, es como una historia siniestra la que describe, ¿no? Ahora hablamos de fake news, pero ya estaba ahí en gérmenes. o estaba, estaba, en gérmenes ya estaba funcionando. Entonces, digamos, para, me parece que Deborah ahí empieza a, a trabajar los relatos. Él construye un relato contra otro relato. Lo que pasa, la diferencia es esta. El, el relato de la prensa es un relato que estaría del lado del realismo. Digamos, ¿no? Por, del realismo lógico, como, como se dice, digamos, donde eh, un individuo es un fragmento de la humanidad. Listo, se lo trata como, como alguien descartable. Ocupa un espacio en la prensa durante tanto tiempo y listo. devor parte de, 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 de lo contrario. Lebovici, en este caso, es el héroe que lleva en sí mismo toda la humanidad entera. Él Trata de demostrar, con, con la, el asesinato de Lebovici, que insiste que se trata de un asesinato ¿no? hecho a una emboscada, trata de mostrar esto, digamos, un poco la, la frase de Montaigne, está, está como, como, digamos, marcando todo el libro de consideraciones. O sea, el relato de Débora tiene un plus, digamos, que es un relato que está del lado del nominalismo y, y es un relato que incluye el recitativo. ¿no? Digamos, por recitativo entendemos la subjetivación alguien que, alguien que tiene lógica alguien que decide enfrentar esos archivos falaces ¿no? No sé si, bueno después lo vemos en el debate esto o sea que, que ahí ya aparece un devor eh, eh, que yo lo ligaría también porque tiene una historicidad esto ¿no? es un devor que está ligado ya a, a los autores franceses que han hecho este tipo de operaciones que son sus clásicos Cardenal de Rey, el mismo Dante, ¿no? eh, autores que han. Orwell, que han salido a, a. han salido a parar la opinión, por decir así, ¿no? A pararles los pies a la opinión, para no dejarla avanzar. Dejar por lo menos marcado que hay alguien que le dice no a este tipo de operaciones. Cara, te escucho Hugo, y pienso que, el, eh, digamos, el relato que, que Debord destruye, critica, ¿no? Sí, eh, sí destruye, está bueno, Y destruye. Sería un relato que, a pesar de ser hecho con las palabras y no con las imágenes, digamos, eh, construye imágenes en el sentido de Debor, ¿no? Sí, por supuesto. Construye la claro, imagen también, sí. de, de Lebovici, es como, como, era, como, una persona con, era como una persona con mucho dinero. O sea, Debor, el, el revolucionario por excelencia, se alía a una especie de banquero anarquista y, y forman una especie de dúo increíble, porque de repente, <laughs> digamos, eh, le compra un cine, por ejemplo, a Debor. En el, un cine en el que solo se ponen las películas de Deborah, en el centro de París. El cine, el estudio sí, Couillard. El estudio ¿no? Entonces, bueno, era como una especie de, de alianza eh, un tanto peligrosa, ¿no? Porque el revolucionario, digamos, por excelencia, se alía a un millonario que, bueno, tiene unos posibles, ¿no? Y despertaba en la... mucho celos esa amistad. Claro. Porque en rigor eran dos secuaces que, que eran como Maquiavelo y su amigo Béthor, iban a conversar a la, a la taberna. Y, y tenían una editorial, producían películas, ¿no? Y eran mecenas, manera, claro. eran mecenas, eran mecenas Le Pero la prensa lo que construye son imágenes, en el claro. sentido de Debord, ¿no? Es la idea claro. del millonario manipulado por el gurú malvado que le manipula para hacer uso de su dinero, algo así, ¿no? O sea, construye estas imágenes que solo el lector, él, leyendo la prensa, logra desmontar, digamos. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que quizá el concepto de imagen no hay que entenderlo solo como lo que vemos en las no, pantallas, sí. sino que también sí, con sí, palabras sí. Es verdad. se puede construir, digamos, una, un, un relato hecho de ese tipo de imágenes en las cuales, digamos, lo que se pide de nosotros es adhesión a lo existente, no claro. reflexión, no capacidad crítica, morbo, etc. Claro, tiene razón, porque la palabra gurú ya, la palabra gurú orienta hacia la secta. ¿sabes? Claro, ¿no? Y, y, y orienta a que Lebovic era alguien capturado por ese gurú que dirige una secta. Sí, es verdad, es toda una imagen. Esa. Y de alguna manera como que se lo merece Lebovic, claro. O sea, lo que la prensa más o menos viene a decir en ese relato es, ha jugado con fuego. Si te hubieses quedado como manager de Catherine Deneuve, no te pasaba esto. Sí, era el, man era el manager de Catherine Deneuve. No sé claro. si a la vez, ¿no? Y de Belmondo tal. Y de Belmondo y de, y de Departide. Sí, de Luis de Funes con el que hizo mucha plata le O sea, todo el dinero de del espectáculo pasaba, entraba por. ¿no? todo el dinero de Caterine Deneuve, Belmondo, etcétera, pasaba por un lado y terminaba en Guy <laughs> Debord. Era como una especie sí. de máquina perversa en ese sentido, ¿no? Está muy bien. Y luego hay otro, eh, otro de las. Eh, algo que también tiene que ver con la lectura, etcétera, es que, bueno eh, Debord dice el arte de la lógica, de esto que le entiende por lógica. Eh, que no da ninguna definición, pero bueno se puede pensar como esta capacidad de hacer asociaciones, de pensar históricamente, se forma socialmente en el diálogo y opone espectáculo a diálogo, es decir, el espectáculo es hay espectáculo no solo cuando vemos la tele o el, el, el estado o hay espectáculo donde digamos no hay ninguna capacidad de réplica, no hay ninguna capacidad de diálogo. No hay, no, hay un discurso que está construido de modo que ejerce un efecto de hechizo, de seducción, que no da que pensar, sino da, lo da todo pensado. ¿no? Y a la, al, al espectáculo él le opone la, la conversación. En la conversación se forma digamos una capacidad de, de escucha del otro y de, y de engarce de las palabras. Y de creación de un discurso compartido. Entonces, bueno, hay un libro muy bonito que ha traducido ahora Hugo y que va a salir prontito, que se llama eh, la, ¿cómo es? La, eh, la amistad rápida como una brigada ligera, eh, de Besson Pierre, de Pierre Besson. Es un, li un libro de un amigo de Guy que le conoce en los años 80, de una manera bastante curiosa, y es un libro sobre. Eh, Guy Debord como amigo, ¿no? Y la, lo conoce, la... perdóname que te interrumpa, esto, porque lo trata justo en este momento, en el sí. momento en que asesinan a Al de Bovici. A Le Bovici y, y bueno, no les voy a contar el libro, léanlo. <laughs> bueno, es un libro sobre su concepto de la amistad, sobre su práctica de la amistad, y Pierre Besson dice que que la amistad es, ha sido toda la vida muy importante para Devor, pero en esos años más aún, ¿no? Y tiene una cualidad subversiva y es que también en los, entre amigos hay una conversación, ¿no? Como decía Naren, ¿no? La amistad es una larga conversación sobre el mundo y en esa conversación, eh, de alguna manera, se ejercita la capacidad de construir un pensamiento compartido en el cual hay una escucha, hay un respeto del otro, hay un silencio, hay un, ¿no? Que precisamente es lo contrario del espectáculo en tanto que proyección de una sola eh, versión que además intenta nunca dar que pensar sino capturar al espectador, ¿no? Entonces es muy bonito en el libro eh, cómo Besson dice que era un gran conversador eh, y dice que, que cuando estaban en la mesa y pues una mesa con mucha gente y se hacen como varias conversaciones dice que Debor estaba siempre a todas las conversaciones era capaz como de escuchar todas las conversaciones y a todas soltarles algo a todas como que era una eh, era capaz como de intentar organizar un poco la conversación, ¿no? como que a veces la conversación es una deriva aleatoria, se va por cualquier sitio, él intenta como lanzar algo que, las, que les, les dé un camino, ¿no? entonces que era un gran conversador y no lo era sin más, sino porque también en la conversación se forma la lógica, en, el, en la dialéctica, entre el uno y el otro, se forma eh, la lógica, que es lo que hace que tengamos una experiencia de la vida opuesta a la del espectáculo. ¿no? Mm. Y no sé si podemos pasar al, al último punto, que sería la, 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 la lectura como producción de leyenda. Eh, que esto un poco es lo que vimos clarísimamente ayer, quien estuvo viendo la película de Ingirum Nocte: ¿no? la, 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 la lectura y la escritura como capacidad de construir una leyenda contra la sociedad del espectáculo. Eh, ¿Quieres que siga yo, Hugo? No, te iba a leer una cita ah, para sí, introducir sí. esto de, 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 de justamente el libro de consideraciones, por, pero me parece que se toca con este punto de la leyenda. ¿no? Debor dice en esta cita, dice, en resumen, viví en todas partes, salvo entre los intelectuales de esta época, es naturalmente porque los desprecio. Y quien, por lo tanto, conociendo sus obras... ¿Quién, por lo tanto, si conoce las obras completas de estos intelectuales, puede asombrarse de que no los haya tratado? Bueno, es como una declaración de guerra esto, ¿no? Que nuevamente, todo el tiempo hace declaraciones de guerra, pero está puntualizando, digamos, este carácter de, de, de tipo que se separa. Un poco sí. lo que hablamos ayer en el debate, ¿no? De alguien que, que acelera la ruptura con su generación. Digo, esto me parece importante porque para introducir el capítulo de la leyenda, ¿no? Sí. Porque siempre se lo acusó a Debord de fabricar una leyenda de manera calculada. O sea, me parece que habría que romper eso justamente. Pues a mí me dio la impresión, además viendo la peli de ayer, que, que digamos, la crítica más fuerte que él puede hacer de la subjetividad del espectador no es tanto una crítica teórica, sino mostrar que hay otra vida posible. Claro, porque Debord Debor lo que cuenta, me parece, digamos, ¿por, ¿por qué se vuelve leyenda? Él y los que están en ese registro. Porque lo que cuentan es el poema de su propia historia, de, de la historia es el poema de la historia de su vida. Bueno, la cuentan de tal manera que finalmente se convierten en leyenda, no todo el mundo tiene ese éxito, porque escriben en un cierto registro eh, nuevo, digamos, inventan una poética que no existía hasta ese momento. Por eso Debord dice, eh, eh, voy hacia, hacia los libros que todavía faltan escribir, es eso lo que quiero escribir. Y ahí, bueno, empieza el capítulo de la leyenda. Inevitablemente empieza el capítulo de la leyenda. Y la leyenda es, tiene una capacidad de contagio y de tentación. de Digamos, es una especie de llamada a vivir de otra manera. ¿no? Claro. Eh, y, y ahí está también la fuerza de la literatura. Es decir, ha habido autores que han cambiado modos de vida. Por ejemplo, Querua, que lo trabaja mucho Hugo, pues lanza un montón de gente joven a la, a, a la al camino, al claro. camino, no. Pues, bueno, es decir claro. que, que la literatura es capaz de producir formas de vida, es capaz de cambiar formas de vida, es capaz de tiene todavía esa fuerza de alterar eh, la existencia. Entonces, la leyenda tiene, digamos, es, es la fuerza de contagio, una fuerza de tentación, digamos, eh, prueba a vivir así prueba a vivir así entonces en la película de ayer por ejemplo pues vimos que hay leyendas sobre la ciudad que él conoció París ¿no? claro. que la pinta de manera hermosísima eh, bueno y dice esto de es una suerte haber sido joven en esta ciudad cuando por última vez brilló con un fuego tan intenso hace leyenda también de la amistad de los amigos no eh, la amistad como, como conspiración es un poquito con lo que lo que hablábamos también con Hugo de que su su relación con Lebovici eh, de alguna manera se inspira literariamente en la relación entre Maquiavelo y Vettori, y su amigo Vettori. Es una amistad que conspira contra el orden existente. Una, la amistad como conspiración, ¿no? Es decir, la literatura entra en la vida y, le inspira, y la inspira. ¿no? no hay una separación entre la literatura y la vida. Eso es un cuento. La, la literatura entra en la vida y la inspira. Y la, la amistad entre Lebovich y, y Debord tiene, digamos, ecos de lo que fue la, la, la relación entre Maquiavelo y Vettori como la amistad de dos conspiradores contra el mundo, ¿no? Y la leyenda de la propia Internacional Situacionista, ¿no? Como ese grupo, digamos que, que que se quema a sí mismo en la vida verdadera y lanzada contra el contra el, la sociedad del espectáculo. ¿no? Entonces ahí, digamos, y la leyenda de sí mismo, Guy Debord, como el último hombre libre en un mundo de esclavos, ¿no? Entonces la producción de leyenda contra los posibles vitales autorizados por la sociedad del espectáculo, ¿no? Es una manera de decir se puede vivir de otra manera y hemos vivido de otra manera y te lo vamos y lo, y lo mostramos, ¿no? Sí. Y, y, y que la leyenda es eso, es digamos porque la, una, la única biografía de un escritor está en lo que escribió, digamos, partiendo de la idea que toda biografía es imposible. Nadie puede registrar cotidianamente lo que pasa en, en, la, en la vida de un autor. O sea que Debord toma eso de bueno, voy a escribir no mi biografía, pero la voy a dejar por escrito voy a dejar por escrito los rasgos más, más destacados se lee el mismo y bueno eso inevitablemente como dije hace un rato eso da la leyenda no, no puede no dar leyenda a eso bueno eso genera por supuesto enemistades celos porque porque Debord, eh, 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 piensa que toda reputación finalmente es una manera de, de someterse entonces por eso, finalmente, el que se hace una leyenda alcanza una mala reputación. Es como inevitable ese camino. ¿no? Hay, me, me, hay una anécdota de Beckett que me gusta mucho, que es la, la primera biografía de Beckett. La escribe una, una mujer. Entonces, le pide gente para ir a ver. Y le da determinados. Pero ella le dice, son todos amigos suyos. Entonces, Beckett dice, los enemigos la van a ir a buscar a usted. Mis enemigos la van a ir a buscar a, a usted. Y bueno, todos los enemigos de Debor siempre fueron a buscar a los biógrafos para contarle las peores cosas de Debor. Bueno, pero eso es producto del, del, del que fabrica una leyenda, finalmente. ¿no? Y bueno, esto es una capacidad, digamos, que estaba en Debor y estaba en la internacional situacionista. Sí, ¿no? claro. ¿Qué tiene un grupo revolucionario que no tiene nada? Que no tiene instituciones, que no tiene dinero, que no tiene armas. Que no, no tiene, tiene del Estado, No tiene subvenciones, no tiene, no tiene. Tiene su capacidad para producir una leyenda que tiente. A la gente a vivir de otra manera. Y bueno, ellos construyeron una también, ¿no? Entonces, lo, esa capacidad, digamos, de producir una leyenda no, no se la debes a una institución, a capacidad de dinero o, 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 o fuerza. Lo único que tienes es la capacidad de producir leyenda que, que se, se puede, digamos, contagiar como un virus simplemente a través de la escritura. Y ellos fueron capaces, a través de, de su revista, de producir la leyenda de que otro modo de vida era posible, ¿no? Claro, porque Debor parte de la idea, ya de movida en el primer libro, en Memorias, que es un libro construido con citas, y donde empieza a ser los primeros desvíos, a pesar de que son citas, él parte de la idea que tiene un destino. Y entonces, bueno, se manda a ese destino, que era el caso de Joyce también, que ya a partir de X edad, 16, 15, 17 años, se dice a sí mismo que tiene un destino, que es escribir lo que escribió. Yo creo que devor está en esa en esa misma corriente, ¿no? Se da ese destino y lo, y lo cumple, lo lleva adelante el proyecto ese. ¿Lanzamos alguna cosita más para terminar? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, a mí también se me ocurría, así con este, esta cuestión de la, de, la, de la literatura, sería que si en 1967, cuando escribe la social espectáculo de Bohr, eh, piensa que el antagonista de la social espectáculo es la subjetividad del proletariado revolucionario en los 80 se me ocurría pensar si él estaba en la idea de que lo que se opone al espectáculo es la subjetividad del lector qué mejor organización revolucionaria que una editorial no entonces lo único más parecido a una organización en lo que Debor está a partir de los años 80 es la editorial Sam Libre la editorial que funda con, con, con Lebo, que Lebovici funda y en la que poco a poco se va eh, implicando Debord, ¿no? sería como la, es la única organización, o sea, la máquina de guerra que tiene Debord en los 80 eh, es una editorial. Ya no es una organización como la Internacional Situacionista, sino que es una editorial. Y a través de la editorial, eh, lo que intenta Debord es compartir su biblioteca, compartir los textos que leía. Eh, que de alguna manera pueden producir una subjetividad diferente. ¿no? Él pues, pro propone textos revolucionarios de la tradición revolucionaria no estalinista o antiestalinista. Se ven las cartas, ¿no? le propone a, a Levovich sacar Bakunin, sacar de Jack, sacar Karl no? Un punto de vista revolucionario por fuera del estalinismo. Propone un montón de textos clásicos también. Desde eh, Sieskowski, el alemán, o a Baltasar Gracián. ¿no? Es, eh, los textos clásicos son los que, digamos, son portadores de una memoria, de esta historicidad, de un pensamiento preespectacular. Y propone un montón de textos estratégicos. La editorial se convierte en una, una editorial muy potente a nivel de, de la producción de textos estratégicos. ¿no? Eh, se publica Clausewitz, se publica Jomini, se publica Napier, ¿no? porque Deborah encuentra que en la estrategia. Está el modelo del pensamiento aplicado a la práctica. Claro, es el, el pensamiento que no puede ser puramente teórico porque te la juegas en la batalla. Y es el pensamiento eh, cuyo correlato, digamos, se va a ver eh, en. Eh, vas a pagar con tu sangre, digamos, si la teoría te sale mal. No es un juego verbal, no es una retórica, porque es el, el pensamiento que se va a contrastar, se va a verificar en la práctica de manera más más eh, sangrienta, más, más real. ¿no? Entonces él eh, propone el pensamiento estratégico como un modelo de, del, de, de, de la, del pensamiento de la praxis, de filosofía de la praxis, ¿no? el pensamiento estratégico. Y de alguna manera eh, bueno, le vemos a lo largo de los años 80 que realmente su, su organización revolucionaria, su máquina de guerra para intentar revolucionar la sociedad, es una pequeña editorial, muy curiosa en la que nadie da entrevistas, en la que no mandan los libros a la prensa, en la que se van haciendo antipáticos para todas las instituciones del espectáculo ¿no? y en la que van publicando de una manera hermosísima, porque sí, sí, son sí, sí. libros increíblemente cuidados, etcétera, a todos los niveles. Libros que pueden transmitir el virus de otra subjetividad. ¿no? Otra subjetividad, la subjetividad del lector contra la sociedad del espectáculo. ¿no? Bien. Sí, lo único que quería agregar que que, eh, que me parece que en Debor también, en estos 80, empieza a desarrollar como, como una, una estrategia de cronista, a la manera de los viejos cronistas, como yo sé, como Mateo Alemán, acá, o en Francia, los cronistas franceses, Froissart, etc. Pienso que ya se convierte en un cronista de la sociedad, Debor, ¿no? cronista de sí mismo, de la sociedad, de sus amigos, de, cronista de las aventuras. Que vivía, ¿no? Porque siempre me llamó la atención la aparición de citas como Tristan Shandy y Swift, digamos, porque cada vez que uno lo va siguiendo en las citas a Debor es, es como se abre algo, hay una caja de Pandora que se abre ahí, ¿no? Se abre al infinito, es muy poderoso eso. Y lo empecé a, ver, a leer como co en, en, el, en el registro del cronista, ¿verdad? del que anota cosas del que a veces no interpreta, sino que las pone ahí para que, para que el lector las pueda descifrar, las deja cifradas, o sea que escribe en distintos registros. Eso. Pues si os parece nos podemos quedar aquí, ahora conversamos un poquito más de cualquiera de estos sí, claro. hilos. Sí, sí, ya está bien. Me parece que ese libro ahora se puede leer en. en, en primero leerlo en la, en la poética de Michelle Bernstein, por supuesto, porque es ella la que lo escribió. Pero bueno, es un libro tocado por las aventuras del, justamente que vivían en esos años 50. ¿no? Yo lo leería como una crónica. Es un libro que tiene mucho de crónica. Es verdad eso. Sí, estoy de acuerdo. Lo curioso es que parece que es, que es un libro que ella escribe para sacar dinero para, para, para la pareja y para el grupo. O sea, que parece que lo escribe como en un fin de semana o así. O sea, como que una cosa bastante increíble. Como... Su pareja, ¿no? amistad, amistad. Sí, sí, era su pareja. ¿no? Era la... Sí, sí, la pareja... Es un libro tocado por, por la experiencia del nuevo Román sí. en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso no importa y se puede leer fuera de eso el libro. Hay mí. unas entrevistas en la tele a ella, en YouTube. Y se la ve eh, así muy. Son muy agradables de ver esas. Y luego yo creo que hay algo también del, del tema del, de la producción de una épica, de una leyenda. Es un grupo de, de amigos, de gente que tienen aventuras amorosas, aventuras con la ciudad, porque hacen derivas, porque tienen aventuras con el alcohol. Claro. Y ya, ya está ahí algo de la leyenda con hay otra manera de vivir. ¿No? Una, como, como que están buscando un Gral, ¿no? También. Dicen el Grial, estamos buscando el Grial, ¿no? Claro. Eh, o sea que yo creo que sí que hay una. Ya hay producción de leyenda ahí, ¿no? Sí, sí. Y sí, porque yo creo que todo ese grupo se vivía como, al, como gente que tenía un destino, que tenían que hacer otro tipo de vida. De hecho, todos la hicieron de alguna manera, ¿no? Algunos se destruyeron, otros. Pero cada uno de esos protagonistas, si uno los va. Siguiendo ahora a través de los libros que les dije antes de la editorial Alía, y es una deriva impresionante la de cada uno de ellos. No, no hay gente que terminó ligada al poder o a instituciones. No, hizo su vida de una manera muy singular. Yo creo que esta, esta idea que también comentábamos ayer, eh, después de ver la peli, es fuerte. ¿no? O sea, como la verdadera vida es siempre clandestina. Hay, de hecho, en Crítica a la separación, otra de las pelis de Devor habla de la clandestinidad de la vida cotidiana. O sea, lo verdaderamente importante, la verdadera vida es clandestina. Y dice en esa, en esa peli, y tiene algunos testimonios, hay algunos testimonios que recogen algo de la vida cotidiana que siempre se da al margen de la luz del espectáculo, que es una luz que quema aquello que ilumina. ¿no? Entonces, la verdadera vida siempre es en clandestinidad. Siempre en clandestinidad, entre comillas, no en clandestinidad de un grupo armado, en clandestinidad de que siempre se da al margen, a la sombra de los focos de la sociedad espectáculo que queman lo que iluminan. Entonces, en, entre esos pequeños testimonios que dan cuenta de, de esa vida están estos libros que, que producen esa leyenda. Bueno, estamos en una, en una sombra, estamos en una conspiración, estamos en una clandestinidad, pero gracias a esos libros llamamos a otros potenciales amigos, pero amigos que no conocemos, a sumarse a, a, a esa otra vida en las sombras, ¿no? Yo creo que tienen ese papel también esos libros, ¿no? ¿A ti, a ti ¿qué, te qué te parecieron? ¿Qué te pareció lo de Bernstein, el, el libro? Una razón que me pasa a mí es que una película que me llega, cualquier película, hasta el día siguiente no la coloco. O sea, tiene que pasar la noche para que las cosas se me ordenen. Y esta mañana, que tenía tiempo, eh, me he hecho una idea y bueno, es un. See you. Eh, las trampas que veo son dos que están al principio y al final de la película. Eh, cuando dice no voy a haceros ninguna concesión y como diciendo no penséis que os voy a entretener. Casi podría decir esto no es cine. Y al final, además, para reafirmarse en, en, en su primera época... Y en medio es cine, puro cine eh, lírico, casi podríamos decir. ¿no? Entonces, eh, ahí hay ese juego de seducción y, y, y algo que, que me parece que, bueno, que es legítimo, por supuesto, pero que a mí me de primeras me, me llama, ¿no? me toca. La segunda trampa que veo y esto se me escapa un poquito más y quizá vosotros por eso eh, eh, es lo planteo aquí también, ¿no? como una especie de demanda, es eh, dice la gente, los autores no hablan de su vida. Yo sí, yo voy a hablar de mi vida y no he leído el panegírico, pero pero yo no vi ayer que hablase de su vida. Simplemente se reafirma en que no colabora, en que no, ha, en que no ha conseguido ninguna cátedra, no ha conseguido ninguna subvención, no está alineado con el poder. Bueno, pero ¿para qué necesitas el poder si tienes a ese amigo millonario? Entonces, eh, dice, voy a hablar de mi vida y yo no percibí eso, ¿no? no eh, a mí me resulta opaca la vida de este señor eh, con la película, ¿no? Bien, estas son las dos trampas o las dos pequeñas trampas que me han venido claramente. ¿no? Pero hay otra cuestión, una segunda cuestión que sí que quería plantearos como, como una pregunta específica, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el estratega, con, con el hombre fascinado por la guerra. Eh, me parece que es un. Me ha pasado, no tiene nada que ver con Debord, pero hablamos de Debord también, con un señor que, que, que he visitado muy intensamente en América y que una de las cosas que percibí de él era que era un hombre, un hombre de 80 años que estaba también absolutamente fascinado por la guerra. ¿no? Era, dice, yo a los 18 años ya me había leído todos los clásicos ya, y te empezaba a hablar cualquier historia. Eh, era un historiador también en este caso de la historia de Ecuador, y, y te contaba las batallas de San Martín, las batallas de, de Bolívar, las batallas de, de... Te iba contando, ¿no? Y además eran sus antepasados, ¿no? Bueno, en esta fascinación por... en estas imágenes tan recurrentes en la película de ayer, a mí hay algo que me chirría. Eh, y lo voy a llevar al sitio donde quiero plantearos la cuestión, ¿no? Eh, me chirría que... La, en la guerra que aparece constantemente en, en la película es una guerra absolutamente ficcionada. O sea, es, es una guerra que, que se ha sacado de, de fragmentos de películas y es una guerra absolutamente romántica, podríamos decir. O sea, existen las armas de fuego, pero casi por casualidad. Eh, es, una guerra, eh, es una película que está hecha muy después de Hiroshima, muy después de la Segunda Guerra Mundial donde eh, a partir de ese momento la guerra se hace básicamente eh, bombardeando ciudades de civiles y eh, donde no hay esos encuentros eh, épicos. ¿no? Entonces, eh, hay una especie de, de fascinación por ese aspecto guerrero épico romántico y el zorro y, los, y, y el capitán trueno, podríamos decir aquí pero realmente no habla de la guerra, la guerra no es eso que él está mostrando. Y sin embargo hay una recurrencia permanente a esta cuestión. Y aquí ligo con la cuestión que me interesa especialmente, ¿no? y es la crítica con respecto al uso de la violencia. O sea, eh, sabemos lo que fueron los años 80, sabemos lo que fueron los años 70 por la edad, etcétera, etcétera. Había docenas de grupos armados, o sea, la necesidad de pasar al acto. En Francia, en Italia, en España, en, en toda Europa y no, digamos, en América, era algo que las entrañas pedían constantemente. Y Deborah, en 1980, escribe el famoso, eh, el famoso himno que acaba de, de musicar eh, con muy bien El Niño de Elche este, este año mismo, de la canción de los obreros presos de la SEAT que están en la cárcel de Segovia, y que el estribillo es: eh, Coge las armas, hermano proletario. 1980, el hermano proletario al que Debor llama a coger las armas soy yo. Yo soy un hermano proletario que en ese momento está, está ante la disyuntiva aquí, como en tantos sitios, de coger o no coger las armas. Entonces, es una cuestión candente que lleva a, a, a disputas y a, y a situaciones trágicas eh, en Europa en esa generación. Y que parece que, que Debor soslaya, como sin embargo es acusado en Italia de fomentar el terrorismo, etcétera, etcétera, de inspirar a. Negri mismo lo, lo acusa de esto, no de fomentar eh, a esta deriva eh, terrorista, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, es un tema que, que pasa así como que circula, pero que a mí me parece que es central. O sea, eh, y que si no hay una respuesta convincente. Eh, sin cuestionar, y, y voy a volver a, a la lectura de Deborah, no lo digo por decir, eh, me parece que hay un dandismo, un aristocraticismo teórico sobre. Sí, ahora es la lectura y la, y la, y la, y la editorial la, la conspiración, ¿no? la reunión de los conspiradores, pero en medio ha habido miles de, de cadáveres, ¿no? Y, y creo que en el fracaso de, digamos, de esa generación, si se podemos hablar en estos términos, porque hay que poner muy entre comillas ese término, está este tema. No se puede soslayar, desde mi punto de vista, esta cuestión en el caso de Debord. ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión y un poco desde el conocimiento que tenéis. Sí, la pregunta está buena, la pregunta que hacés. A mí me parece que De no soslaya eso. Yo creo que elige una manera de. Bueno, si querés ir a la película, pero en toda su obra, De deja claro que, que, que nunca fue un terrorista. No, no me parece que haya algo en De que, que lo puedas acusar de terrorista. Y después de que, que soslaye justamente los lugares de la violencia y que esté fascinado, bueno, sí, está fascinado por la estrategia. Pero cuando está marcando en la misma película, está marcando los, los, la, la, el estalinismo, cuando pone a Mao ahí, ya te está marcando algo. Yo creo que te está marcando cuando habla de la guerra civil en España. No me parece que haya soslayado eso. Yo no lo veo así. Podríamos también, yo imag, para, te respondo imaginando, pero ¿y si imaginamos que, que Debora hace una crítica del terrorismo de los años 70? Basada en las lecturas estratégicas de la guerra. Por ejemplo, en las dos, en las dos estrategias de Clausewitz: guerra defensiva, guerra ofensiva. ¿no? Entonces, es pues central en Clausewitz esto, ¿no? Está la guerra ofensiva, eh, digamos, la guerra eh, al asalto del poder, la guerra que usa, digamos, eh, a la gente, a la población como piezas en un plan. Eh, la guerra de las grandes masacres, del miedo, y luego la, y luego la guerra defensiva, que es toda la que Clausewitz rastrea en la, en la guerrilla española contra Napoleón. Es la guerrilla del pueblo, la guerra del pueblo, la guerra del pueblo, no la guerra de formaciones especiales que sustituyen al pueblo. Porque la crítica de, de Debor, eh, está al debate, el debate de los años 70, Aparecen, bueno, aparece ¿quién aparece ayer en la película? Aparece eh, Bader, ¿no? Sí. Y la chica, pero bueno, por la cuestión de cómo mueren en prisión en ese momento, sí. ¿no? Pero hay una hay una crítica de los situacionistas de, de la guerra por delegación, de la guerra de la, de, 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 de la violencia por delegación, de la violencia eh, por sustitución. Eh, en, en Sanguinetti, y en. Bueno, aparte de teorías de la conspiración, como que las Brigadas Rojas estaban totalmente manipuladas, digamos, y el secuestro de Aldo Moro, pues eso, ahí me faltan los conocimientos para saber si eso se sostiene de algún modo. Bueno, ahí, me da, ahí, ahí Debor, me da ahí Debor se de que, equivocó. Ahí me da Mira, una impresión de que es Roja un. Que no por la Pero ¿y si, y, si, y, 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 y si podemos encontrar, en los teóricos de la guerra que él leyó, una crítica de la violencia por delegación, de la violencia en la cual formaciones especiales sustituyen al pueblo. Porque la, la guerra que, que, que Von Clausewitz defiende es la guerra es la guerra del pueblo, es la guerrilla contra, eh, contra, en este caso, contra Napoleón. La guerrilla es, primero, que la vida de cualquiera vale, la vida de cualquiera vale, no es una pieza a sacrificar en un tablero de juego de un iluminado que quiera salvar a nadie. La, la, la vida de cualquiera de los guerrilleros vale y la población mayoritaria debe estar involucrada en el combate, no debe ser sustituida por una formación especial. Y ahí podríamos vincularla con la guerrilla de Lawrence de Arabia, que es más o menos la, las mismas ideas que inspiró tanto de Les Guattari o con la lectura que ha hecho Leon Rosichner de Von Clausewitz. O sea, esto lo estoy diciendo sin saber si, si Debor lo leía así, pero que podemos encontrar igual en, en algunas de las lecturas una, una crítica de, de, esa, de esa del terrorismo o de la violencia espectacular o de la violencia por delegación. Ahora, no entiendo tú tampoco lo que, cuando vos decís que, que hay algo de dandismo en Debor. Eso, eso se me escapa un poco. ¿Cómo, cómo lo asentás eso? Permitir eh, lanzarlos a la guerra. ¿no? Y, eh, de acuerdo contigo, Amador, ¿no? en lo que dices, ¿no? pero estamos hablando de otra situación, no estamos hablando de, del siglo XIX ni del siglo XVIII. Estamos hablando de una situación en la que decenas de grupos, aunque sean eh, minoritarios, se lanzan a la acción. Y la acción es la acción armada. Eh, en ese momento eh, no basta reflexionar sobre, sobre la guerra de guerrillas de Napoleón ni, ni, ni la guerra de, de digamos de, de resistencia de Mao entonces eh, me parece que en ese momento en ese momento hay un refugiarse a eso le llamo bandismo no. Eh, que, que no en mi caso no es una crítica o sea no estoy eh, infravalorando es que eso no. que nos llevaría a un debate, porque tendríamos que entrar a ver qué, qué dijeron los situacionistas de toda la... porque fueron críticos de todos los grupos armados de los 70, sí, por su marxismo-leninismo, claro. por el... O, o, en fin, no sé. Bueno, habría que ver qué matices se hicieron, qué... Pero si vos lees el catálogo de, de, de Gerard Lebovici, con lo que decía Amador, ya en los, en la, en los autores que, que, que publican los dos, ahí está la crítica. Y además, llamarnos a la guerra poniendo claro. imágenes del príncipe valiente, del zorro y de Rolf Lynn, tampoco, o sea, ya hay una, ya hay una especie como de... Y bueno. Hay una distancia, hay una, hay una ironía, hay un juego, sí, no sé. Claro, no Yo no me nada. sentí alegoría, llamado sí. a la acción armada por viendo al príncipe valiente, la verdad. No sé. Yo creo que está Pero bueno, no sé si él, esto ya ¿no? nos, 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 nos mete en otro, en otro lío, ¿no? Sí, pues... Uh... Sí, sí, sí. Bueno, es que me has pasado el micro y estaba escuchando alegremente la respuesta, porque me parece que han sido dos respuestas muy, muy ajustadas a una pregunta que sigo sin entender. ¿no? Es decir, llamar el, 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 la cuestión del terrorismo, esta gran palabra. Es decir, en los años de Debord había luchas armadas de todo tipo, con variaciones por cada territorio, de modalidades forma, organizaciones, tácticas, estrategias y, y definirla, digamos, eh, la, la acción de De Borde, digamos, afina una idea de terrorismo, cuando de alguna manera Debord, De lo primero que se tenía que proteger esencialmente era de ¿no? un, una, un vendaval de críticas que le llegaban de los partidos tradicionales de la izquierda francesa que le acusaban de todo tipo de aberraciones y, y lo lo situaban, digamos, en, en más allá del enemigo y lo, y lo arrinconaban en una esquina como si el problema de Francia fuese, digamos, sus teorías. Cuando en realidad Francia estaba practicando un colonialismo despiadado, mataba con el gusto de matar, su ejército iba a Argelia, estaba invadiendo, es decir, el terrorismo del Estado francés era tan evidente que vamos un posicionamiento como el de la internacional situacionista fuera, digamos, de una práctica de lucha armada, vamos a ver, fue ejemplar, creo yo, vamos, y encima, ¿no? La manera, digamos, de, de, de visibilizarlo, como decía Amador, ¿no? Es decir, poner al zorro cuando el imaginario estaba de imágenes de ¿no? secuestros, matanzas, asesinatos, es decir, usar precisamente esta imagen para devaluar el concepto de violencia profe del Estado, ¿no? que se abatía sobre militantes que eh, sí, claramente pasaban a la acción, pero era una acción digamos que estaba legitimada por una presión social y que el, el hermano proletario evidentemente sostenía estas luchas, evidentemente las sostenía. Cuando en la película de ayer se ve que cita una canción ¿no? Le, que venía de la autonomía italiana, que, que termina, los, los mejores jóvenes hoy día mueren en la cárcel, ¿no? en las prisiones, es decir esta cercanía de debord a, al, al movimiento autónomo italiano al hecho de que se moja incluso en la defensa de las brigadas rojas declarando que para nada es un complot no por parte de decir tiene una filtración por parte del estado en, en el secuestro de Aldo Moro. decir debord cumple no Toda una serie de, de acciones de estrategia y de táctica propias de un intelectual que precisamente toma una distancia feroz en contra de la violencia de las vanguardias ¿no? entonces a mí me parece que, que meterlo sobre, sobre este plano es bueno es eh, infamarlo a un nivel que creo que es afina a una reflexión tuya sobre el contexto local, pero no tiene nada que ver con la, con la experiencia de la, de la internacional situacionista. Es decir, es intentar levantar una cuestión que es propia de lo de aquí y llevarla a un contexto que no tiene nada que ver con lo de aquí, creo yo. vamos Hola, buenas tardes. De, Debor es un gran admirador y tiene grandes amistades entre veteranos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, para él, la, el Ejército Republicano es un gran modelo y cultiva la amistad de gente, sobre todo de origen anarquista, que en París sobrevive un poco en el mundo delincuen, delincuencial. O sea que no se encuadra en partidos políticos y, todos, y todo eso. Y entonces tiene una gran relación tanto con esta gente de este origen como con los hijos y las hijas, entre las que tiene alguna amante y tal. En el momento de su muerte, por ejemplo, su amante es una, una, una española. De Debor tiene una gran desconfianza de cualquier tipo de organización porque eso es lo perfecto para ser infiltrado. La, eh, en, en Francia hay un, un precedente terrible de cómo De Gaulle destruye todo el movimiento, vamos a decir, guerrillero, todo lo que provenía de de la resistencia del Maquis. El Maquis inicialmente se inicia precisamente con los republicanos españoles que son entregados a los nazis y ese es el núcleo. La primera victoria en Francia contra la primera victoria formal de tomar una fortaleza y vencer a los alemanes sucede en Burdeos y es a cargo de un grupo de, de milicianos republicanos inmediatamente que sucede esta victoria de Gaulle se encarga de facturarles al general Leclerc para que empiece a ser francés y, y efectivamente el núcleo resistente más importante y más organizado en toda esta primera en todo este primer enfrentamiento militar con los, con los eh, nazis es eh, republicano español de Gaulle inmediatamente eh, se moviliza para intentar mm, controlar el, el movimiento, este, la insurgencia esta del Maquis, y inmediatamente después de la victoria empieza a movilizarse militarmente y policialmente y de todas las maneras contra la izquierda comunista. De manera que, por ejemplo, en Marsella eh, se. Se eh, moviliza gente como Gastón, Gastón de Fer y toda esta gente que viene directamente de Lampa, Marselles de la mafia Corsa. Y este modelo lo sigue aplicando, lo que lleva hasta la muerte de, de Lebovich y todo este asunto. O sea, eh, la violencia eh, ejercida por, desde el poder contra la izquierda es activísima. O sea, que de manera que se, se obvia la, la figura de Papón, que es un... Criminal nazi, de Klaus Barbie y de toda esta gente, simplemente para luchar, para enfrentar contra la cabeza visible de la izquierda. Y en segundo lugar, eh, se hace la típica infiltración en los sindicatos y en los partidos eh, que lleva a una corrupción, a una, a una inanidad de todos esos movimientos. Y cuando por fin hay una cosa que, que es un movimiento, diríamos, espontáneo en el que coinciden. Las fuerzas obreras y las estudiantiles proponen un, una especie de líder que es Daniel el Rojo, que es un payaso, como demuestra toda su trayectoria posterior, y eso es lo que tapona, diríamos, lo que, lo que de alguna manera hace manipulable también el modelo de la insurgencia eh, popular revolucionaria eh, francesa. O sea que. Eh, que en todo esto hay un seguimiento policial muy violento policial y político muy violento de lo que podría ser un, un núcleo de, de pensamiento revolucionario o crítico y en ese sentido devor y toda esta, esta gente or, eh, desconfía de cualquier tipo de organización y lo único que proponen y lo único que suscitan es como una autoconciencia individual, que en algún momento determinado, cuando se da una circunstancia X, puede llegar a eclusionar y puede llegar a reunirse. En lo demás, cualquier tipo de organización él lo, lo da porque, porque es vulnerable o porque es, es suicida, porque precisamente se, se expone a, a, esa, a esa vulneración. Es ese, o sea, en lo demás no tiene. Si hay ocasión y, y las circunstancias concurren, no tiene ningún, nada que oponer a la violencia. Nada. O sea, existe una, un, unos, un, unos contextos en que la violencia es totalmente legítima. Lo que también existe es la estupidez humana y la debilidad humana. De manera que hay cosas que no se pueden manejar frívolamente. Esa es la, esa es la posición de Deborah según la, la, que se, la que puedo entender yo. Yo haría, o sea, es que recasco con José eh, que si esto también podemos podéis eh, contestarle o seguir con esta dinámica, pero a mí por lo menos eh, me gustaría volver un poco a la literatura, ¿no? De, de donde hemos partido. No sé si, si es como cortar el. Ah, oh, quieres tú. Pero a ver, yo, yo también, recogiendo un poco lo de Juan y la canción que han hecho <coughs> el niño Elche y lo que decía Darío también, la canción, esto es de bor, ¿no? Lo que diría de uniendo guerra y literatura, de todas las canciones son canciones de guerra, ¿no? de que todos son himnos de guerra, no sé, de, creo que por ahí podría ir la reflexión, no, no sé, pero aquí hay otra palabra. Bueno, yo no voy a, porque bueno, he venido un poco a lo de leer de Bor y parece como que el asunto se ha complicado. Lo que, hab, lo que, lo que has comentado antes de, de esa especie como de, de, de ser cronista, ¿no? Un poco de lo que sucede. ...y cómo él lo expresa ¿no? de diferentes maneras... ...yo quería ligarlo un poco con lo que ahora mismo vivimos... ¿no? ...con el tema este de las redes sociales... ...y cómo cualquiera puede ser un poco cronista de lo que sucede... ...incluso hay un, hay un autor inglés, este Mark Fisher... ...que también ten, tenía un blog en el cual él de alguna forma... ...pues lo mismo hablaba de cine, lo mismo hablaba de lo que pensaba... ...como esos fogonazos que... ...no sé si fogonazos tú, ¿no? ...que le hacían, ¿no? ...daban un poco de pistas por dónde él iba... Y habría caminos ¿no? con respecto a lo que a lo que sucedía, ¿no? Y cómo eso trasladado hoy en día, no sé si se puede trasladar, eso es la pregunta, es un poco eso, ¿no? ¿Cómo veis si eso es realmente sirve esa forma de funcionar? O, o ahora realmente pues la red o lo que sea, pues está, capta tan tan inmediatamente las cosas que no, deja, que no deja posibilidad, porque claro, también se trabaja mucho la imagen, estás hablando de un medio que es muy, está muy joder, muy manipulado, ¿no? Bueno, es un poco eso. Es, si vos si se, se, se puede trasladar, ¿no? esa especie de ser crónica, hacer crónica de un poco de la, de la actualidad y levantar un poco el polvo de muchas cosas hoy en día, si eso de alguna manera se puede hacer desde ahí. Y no, no sé si se puede hacer desde la red eso, pero porque crónica se hizo siempre. Digamos, la sociedad siempre fabricó relatos. Bueno, de hecho, todos tenemos relatos. Aparecen... Objeciones, eso me parece que son relatos. Pero, pero bueno, no es cronista el que quiere tampoco, ¿no? Porque montones de cronistas quedaron olvidados en la historia, porque, porque no pudieron registrar a su época. No sé hoy si en la red hay alguien capaz de producir una crónica que nos que te seduzca, que nos conquiste. Sí, puede ser que alguien escriba en un blog. ¿Por qué no? Finalmente un blog es un soporte. Digamos, no sé no entiendo cómo podéis trasladar sí un blog es un soporte en un blog se puede leer algo se puede leer alguien que escribe muy bien bueno no conozco el caso de mar Fisher no pero claro en su blog sí yo creo que es posible me parece que es posible eso, porque es un soporte. Se ha publicado en el blog y se lo han pasado al libro. Me parece que... que, no, que... Pregunta, es que no sé si, si, si puede servir como pregunta. Digo, sí, sí, pregunta claro, que claro, eso, claro que puede servir. Como... Estamos en una, muta, una muta, mutación en cuanto, a un montón de, en cuanto a temas de comunicación o de conexión, no sé cómo llamarlo. ¿no? Entonces... Pero son las mismas, digamos, problemas... En realidad yo creo que, que como dice Beckett, no hay, no hay mal contemporáneo. No hay mal contemporáneo, lo que hay es sociedad contemporánea todo el tiempo. Todo el tiempo hay, hay, hay conflictos, hay incomodidades, bueno, eh, eh, interpretaciones, o sea que, que la aparición de los medios, de las redes, bueno, es un fenómeno nuevo, como cuando, como cuando reinaba la prensa. La gente leía, bueno, cualquiera puede leer una novela de Balzac y, y, te, y, y te puede contar ahí cómo funcionaba la prensa. ¿Y cómo funciona hoy la red? Bueno, con todas las diferencias que puede haber. Pero me parece que sí que puede haber un cronista que use el soporte de la red. ¿Por qué no? Bueno, no sé, yo por traer algo también que, que salió en, en el seminario de. En el seminario que hicimos de atención cuando vino Bifo. Él planteó. Bueno, planteó algo que, no sé, por agarrar un poco, ¿no? Eh, lo que dices tú. Él dijo, bueno, hay, hay una. hay... Eh, es un poco la, la, también la reflexión que hace McLuhan. ¿no? Es decir, eh, en, el, en el medio electrónico en el que vivimos hoy, ya McLuhan hablaba así y, y en unos términos muy contemporáneos, queda disuelta la capacidad crítica. Es decir, en las redes, en, en, queda disuelta la capacidad crítica de discernir verdad y mentira. Y por eso todo este, el triunfo, digamos, de estas cosas que parecen impensables, Donald Trump. El Brexit, cosas, como, cosas que se ven evidentemente que son mentira, o, o gente que vota a políticos que van claramente contra ellos, cosas que están como son i, fa, fa, fenómenos de irracionalidad. Bueno, McLuhan y, y supongo que otros antes ¿no? también habían dicho: bueno, aquí lo que se ha producido es un fin de, de, de la crítica, la crítica como la capacidad de separar verdad y mentira. Pero la prensa funcionó. Estaba pensando en la, en la película de Polanski, Yo Acuso, por ejemplo. Es en la, en la prensa a la que moviliza la acusación todo el tiempo, un poco a la manera de lo que hace con Lego Si yo no... no, no sí, sé, yo también... No me termina convencida. Con sí, el estoy argumento. con Hugo también. Sí, a ver, muchas veces criticamos las redes, el ordenador, pero yo, por ejemplo, uso el ordenador y todo el puto el rato es para leer y para escribir. O sea, vale. es una herramienta de lectura también. O sea, quiero decir... Otra cosa es que entremos en la discusión de las categorías que a mí me ha gustado, eh, Hugo, cuando has... Eh, puntualizado eh, lo que es la imagen y lo, y lo que es lo pictórico. Creo que ahí hay también un, un esto que encima claro. ya es un, un clásico de, de criticarle a Debord como su rechazo al espectador, como... Bueno, tú también has, no es por, por, por esto, pero tú también has usado, ¿no? El, eh, la lectura no es ver un cuadro en un museo. Bueno, hay un libro de Rancière, precisamente, El Espectador Emancipado, de, eh, es que sitúa digamos, esa crítica de Debor en un, en un horizonte, si quieres, que viene de Platón, que, que rechaza también, ¿no? De la mirada propia puede ser activa, ¿no? La, claro. O sea, no sé, como ahí hay como un. también como una tipificación del, entre lo activo y lo pasivo que, bueno, responde también a un. no sé. Yo creo que está bien ahí empezar a, a puntualizar. Sí. Y, y luego, o sea, todo esto cómo funciona ah, en, un, en un nivel más estructural de, de los sistemas que se han ido montando a través de los dispositivos. Pero o sea, o sea, hablando para... la pregunta que ha hecho de un blog, ¿por qué no hacer un blog? ¿Qué la ahora? Porque de alguna manera parece que Debor, después de estar organizado, se va al desierto, va buscando, va derivando, va, va haciendo sus sus derivas y, y al final pues conspira porque crea una editorial no algo así. Mm -hmm. ¿Y dónde está ahora la profesora? Es, o sea, devor confía, debora aún confía en la lectura. Porque, o sea, un poco lo que, lo que la, el interrogante que dejó Bifo, que era interesante, es todavía tiene una potencia la lectura en un mundo donde lo irracional triunfa no. porque ha triunfado esa imagen en la cual... Da igual si es verdadero o falso lo que dice Trump. Da igual eh, pasarte el día poniendo pero, en internet. Pero eso que pasaba las... también antes. Sí, sí, pero entonces da igual decir que es mentira. Digamos, como que lo que ha quedado abolido es eh, la capacidad de la lectura, de discriminación de verdad y mentira. Entonces, Bifo decía: puede haber otra. otra bueno, eh, eh, es relato contra relato. Hay mucha gente que está en esa política hoy. El poder tiene un relato y nosotros tenemos que ser capaces de, de producir otro relato. Y por ejemplo, ahí pues todo el, el, el ahí es, relato, no, no. Yo digo como diferentes no, alternativas que hay. Yo qué sé. Pues la política populista, un poco todo lo que ha venido a ser la reflexión de Podemos es no se trata de de a ver quién tiene la verdad, de, de disputar la verdad, sino de relato contra relato. Y yo creo que Debor no. devor todavía cree, digamos, en la, en la, en la capacidad crítica. De discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, bueno, esta es una pregunta. ¿Todavía jugamos ahí? En la capacidad de, digamos, de lo que trae el libro como distancia crítica, como capacidad, digamos, de, de no una experiencia inmersiva, que es lo que dice McLuhan, ¿no? Los medios electrónicos te devuelven a una experiencia inmersiva en la que tú estás dentro. Y ahí estás en un baile, digamos, que es, es digamos, lo que es lo, vírico, es lo no todos estos fenómenos del linchamiento del virtual. Y, y bor yo creo que todavía está confiando, no, hay una, una subjetividad a lectura que puede leer el mundo, que puede separarse y leer, ¿no? Y, y ahí, o, o no. Ahí sería, hay una, una, una pregunta ahí, ¿no? Pero ahí, ahí creo que se matizaría que la verdad que Debor busca en la crítica, ¿no? la teoría, es una teoría, teoría que está junto a las prácticas, está, como tú como en toda la conferencia habéis hecho. Es una, es una crítica que, que aúna, digamos, eh, la crítica teórica con la práctica, con la forma de vida, con con todo lo que está pasando en el, en el mundo real. Ahí, ahí sí que es, ¿no? El... ¿Qué tipo de lectura, es. entonces? ¿Qué tipo de lectura puede tener esa fuerza? Eso es, o sea, yo comparándolo con hoy en día es como, es lo contrario, ¿no? Es, no es la sociedad del espectáculo, es el espectáculo de la sociedad, que muchas veces tomamos parte ya, incluso el activismo se ha convertido en una cosa de responder automáticamente a ciertos estímulos que recibimos de, de, los, de los, las redes sociales, ¿no? No sé qué, concentración aquí, vea, todos aquí, esto allá, o sea, pero... Eh... O sea, creo que también en ese sentido sí que se ha invertido la cosa, ¿no? De, de... Está bien, pero reflexionar en eso, sobre eso a mí me parece que está muy bien, porque es la censura que uno tiene. Pero, digamos, el gesto de Solá, cuando escribe Yo Acuso, eso es un gesto posible siempre. Yo no veo que, se, que las redes puedan destruir ese, esa intervención. Solá decide, junto con otros, digamos, pero ese era el que lleva la voz cantante, decide intervenir para defender a ese capitán, digamos, de poca monta, porque, porque Dreyfus era un capitancito de, de, de cero importancia. Pero bueno, un pequeño complot de intereses, de estafa, deciden ponerlo como culpable. Y, y yo creo que ese gesto de sola todavía es un gesto que se puede hacer. No importa que esté en las redes y las fake news, porque si ustedes ven el afer Dreyfus, para mí sigue muy vigente ese procedimiento todavía. Bueno, el afer Dreyfus es una construcción. Para, para tener un chivo emisario. Es, esa operación se sigue haciendo todo el tiempo. Por ejemplo, la construcción del libro eh, eh, Los sabios de Sion, que es, que es un libro que la Ucrania la fabrica porque necesita desviar la atención digamos, sobre, lo, sobre, sobre la población judía en Rusia. Entonces convierte el complot de los sabios de Sion digamos que. Los judíos están todo el tiempo invadiendo el territorio. Y es, es un libro que, después de la Biblia, es el libro más vendido actualmente. O sea que, que ahora hasta cualquiera lo puede encontrar en la red, ese libro. Ese libro sigue siendo leído. Y todo el tiempo hay una conspiración judía que está por tomar la Patagonia, por ejemplo. O sea, a mí me parece que ese tipo de detalles hay que tenerlos muy en cuenta, porque eso es la historicidad. Entonces, es muy posible intervenir sobre eso. Entonces, hay un libro que desmonta los sabios de Sion. Norman Cohn escribió contra eso, digamos. Yo creo que hay que recurrir a esos ejemplos de la historia. Eso es la lectura. Estos individuales que tienen una conciencia individual, que no pertenecen a organizaciones, que tienen una sensibilidad ecológica, económica, sí, la que sea, sí. y que de repente hacen unas crónicas literarias muy, muy reales de nuestra sociedad y que son en consecuencia perseguidos de tal forma. Por y siempre. Y por eso por hombre, hay que Perdóname. Perdóname. Eh, a sola terminaron matándolo. Perdón, le, le abrieron, le abrieron la chimenea y se intoxicó y murió. Sí, pues, o eh, sea que, las, que el enemigo juega siempre eh, en el tablero. Pero vamos Ish. a decir que eh, una cosa es escribir blogs, otra, otra cosa es tener opiniones y tener que reservárselas y tener una conciencia crítica muy desarrollada y tener que preservarse sí. por, no, por no tener una confianza en cualquier sistema asociativo, porque precisamente ahí se, la, se basa la vulnerabilidad. Pero en cambio, la persona que se encuentra en una situación en que está junto a un asesino delante de un precipicio, pues puede sentir el impulso de darle un empujoncillo a ver si puede volar. Es decir, bueno, yo la, que sí. le digo no, de vos... una manera muy figurada, como bueno, estaban, algo. estaban hablando del príncipe no, valiente no sé. y de todo ese asunto. Es decir, que de repente existe y estos modelos los recupera Guy Debord, o sea, es un admirador de, de este poeta, el de las negras tan, ¿cómo se llama? No, no, no lo tengo. Billón. Sí, y, y todo Pero ahí está eso, ahí eso un poco la cuestión, de, de la cuestión que he ha hablado ayer, ¿no? Es decir, que ahí, ahí está el relato, el relato, digamos, en torno al que hoy se organiza la política, la sociedad de espectáculo, sí. hoy, siempre. Y luego está la, la potencia subversiva que podría tener, no otro relato, sino la verdad. ¿Pero qué verdad? Pero es la verdad, ahí... digamos, de, de la adecuación del discurso a los hechos o un tipo de verdad. Que se encarna, por ejemplo, en lo sensible, en una sensibilidad, y que es, es, digamos, la verdad sensible la que hace fracturarse el debate. O sea, pensemos en torno a qué tipos de verdad, qué es la verdad que puede abrir un agujero en el, en el relato del espectáculo, ¿no? en las imágenes. ¿Qué, ¿Qué tipo de verdad? ¿Qué tipo de. Es una verdad que tiene que ver con el cuerpo, con lo sensible, es una verdad que, que tiene que ver. No sé, esa sería una, yo, una pregunta. Pero ¿no? Yo creo que De Gore. Aunque suene muy, muy fuerte, yo creo que Debord se plantea un poco como dice Hitchcock. Hitchcock dice, pinto a un hombre inocente en una sociedad culpable. Y Debord, con todos los errores que pueda tener, inclusive los que has marcado vos, se pone en esa situación. Porque bueno, vamos, Debord no tuvo ninguna fuerza como, como escritor, era un tipo aislado que, que no manejó nada y no tuvo ningún poder. Es, es concreto eso. Vivió en casas más o menos pobres, nunca tuvo mucho dinero. Eh, tampoco hagamos de Deborah el Mefístole que la prensa nos, no. Tampoco tuvo hacer. necesidades. Eh, eh, y aparte no conspiró Deborah eh, después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenía 15 años en el año 45. O sea que no pudo tener ninguna relación con Leclerc. Pero miren, disculpen ustedes. Eh, sí. el, los modelos, o sea, lo que escriba alguien en un blog, lo que cante un. lo que haga un cantante punk, todo este asunto, lo que se. Estas cosas son pues, pues tonterías en definitiva, es decir, en cuanto a importancia objetiva. pero en cambio, el que está planteando un informe sobre lo que es el tabaco en sí, lo que es la polución industrial, lo que es el, el, la intoxicación por, por eh, metales pesados y todo esto, todo esto que se transmite a, a la población evidentemente que cala y crea conciencia. Debor escribió, y, Debor escribió un libro sobre la ecología. Sí, sí, sí. El situacionismo sí. siempre tuvo en cuenta eso. Y otra también. cosa de Debor, como no he leído, resulta que, por ejemplo, hasta Vargas Llosa habla empleando un título muy parecido en su último libro a lo de la sociedad del espectáculo. Dice: dice Hay un tío que escribe con un título parecido, a un, un oscuro escritor conspirador. Lo dice así. Y la Debor públicamente no se ha admitido. No, no se reconoce, no se reconoce bueno, que uno lo lee, pero su vocabulario y su terminología está continuamente penetrando y haciéndose realidad en, todo, en toda la, la, la escritura política y sociológica. Pues se llama la recuperación, eso, ¿no? <laughs> Yo quería hacer referencia al libro de Jappé, de Anselm a la, la, la biografía que no sé si con, conocéis, publicada por Anagrama, de... ¿no? no sé si lo tenéis... De Anselm Jappé, Japp. sí. O Jappé, o no sé si... Sí, no Sí, yo no te entendí bien, sí. Y él, digamos, en el primer capítulo, ¿no? hace referencia ¿no? a, a, al espectáculo como alineación. ¿no? Dice que es para de bordo el espectáculo, es... Eh, la alienación, es decir, como proceso de abstracción. ¿no? Eh, dice, eh, hace referencia evidentemente a Marx, dice: el proceso de abstracción en Marx eh, se identifica en dos fases, ¿no? Por el Estado, el hombre se aliena en calidad de miembro de una comunidad, y por el dinero, ¿no? El hombre se aliena en calidad de trabajador, ¿no? Y, y toda la primera parte de YAP. ¿no? es esta continua referencia no al Debord marxista ¿no? a la a, a, digamos, al digamos al modo de ser concreto del espectáculo que es la abstracción ¿no? y me parece que recuperarlo desde lo literario y lo poético tal como estáis haciendo ¿no? es recuperar el Debord, leer a Debord no por por la poética no es una operación muy interesante porque precisamente hace un, ¿no? Que genera un frente a la, a la abstracción. ¿no? En ese sentido, no quería preguntaros un poco, desde vuestro conocimiento del ¿no? de, de, de board marxista, ¿no? ¿qué, qué recuperaríais de, de esta poética de Marx ¿no? en de Porque yo creo que leer a Marx también es leer a una poética y leer a una narración, no a un texto narrativo. Muy especial, y, y quería saber si, pues, según vosotros, esta técnica poética de Debord remite ¿no? Al, a la poética de Marx. Yo creo que está, Marx está en la obra de Debord como, como, como está Chateaubriand. Eso, eso te puedo responder. Me parece que Debord siguió. Yo no lo pondría a, a Debord como marxista digamos como alguien que escribió que se a ver si me puedo expresar bien si te puedo, expli puedo explicarme bien no lo pondría a debor como un autor que escribió libros relevantes sobre marx eso te diría te diría que es un es un, un autor que leyó a marx y le, leyó a Marx como leyó al cardenal de Rez, y bueno le sirvió para leer en, en una etapa eh, leer el mundo Después decidió cambiar, transformar un poco e ir hacia otras lecturas. Pero me parece que no lo abandonó nunca Marx. No sé cómo lo ves vos. Hay una continuidad. Digamos. En toda la obra de Debord yo te diría esto. Marx está como están los, los otros autores. En la primera etapa más presente y después un poco, un poco más corrido quizás. Pero me parece que tiene un peso muy fuerte. Pero bueno, es Por supuesto. Bueno, la lucha, la lucha con Althusser es que, es que ellos sacan ese primer capítulo. Está bien lo que, el, que trae justamente ahí, ahí, ahí. es el Marx también. Por ideario, supuesto. ¿no? Marx, claro. Que trabaja con la teología, que trabaja con un imaginario. Que Por es un imaginario supuesto. Económico, ¿no? o... ese, capítulo, ese, ese capítulo, digamos, me parece a mí que, que divide a los situacionistas con la gente de los calles de Analiz, con Althusser, ¿no? Porque cuando Althusser. Dice que hay que eliminar ese capítulo del capital, si mal no recuerdo. Bueno, no soy experto más lejos de eso. Pero empezar por empezar por otro, dice. O sea, claro. por... Y eso los situacionistas levantan ese capítulo, y bueno, que es un capítulo impresionante, ese, por supuesto. Y ellos lo usan para poder leer, para poder leer la censura que tienen en ese momento. ¿no? Parece que el tercer tomo de las notas estas de lectura va a ser marxismo. Entonces ahí vamos claro. a poder ver también cómo leía él los autores marxistas, etc. Hombre, yo creo que es muy fuerte la idea de que, de que, no sé, de que la vida son procesos y, el, y la abstracción o el fetichismo es el momento en que lo que vemos son resultados y no procesos. Y el espectáculo se, lo podemos leer así: un momento en el que lo que vemos es un resultado que se nos muestra y no el proceso de fabricación de eso, como vemos la mercancía que se nos muestra en el escaparate, pero no el trabajo que la ha producido. Entonces yo creo que esa crítica de, de la, del, del, del capitalismo como un proceso de abstracción que nos muestra todo el rato resultados, pero nos esconde los procesos, las huellas que tienen las cosas en su fabricación, yo creo que es muy potente. Eh, yo creo que otra cosa que recuperan los situacionistas de Odebor de, de Marx es como que la, 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 la realidad está en pelea. Hay, la, la, hay lucha de clases. La sociedad está dividida. Hay lucha de clases. Hay conflicto. Entonces, digamos, yo creo que esto le interesa también del pensamiento de la guerra, que de manera muy brutal muestra que, lo que ha dicho Hugo antes, el enemigo juega y nosotros también podemos jugar contra el enemigo. Hay un. La, no sería digamos la idea de sociedad de Deborah, la, la idea de lo liberal del contrato entre voluntades individuales o la idea de una armonía o la idea de, de unos derechos primigenios o la idea de sino la idea más más como maquiavelo más que también que es, es uno de sus preferidos es la idea de que la, la sociedad es la guerra hay guerra hay desarmonía hay, hay todo guerra hay, hay conflicto hay tumulto que dice claro. maquiavelo hay tumulto y hay no. que leer la sociedad a partir del tumulto. Y el, y el espectáculo es lo que des, borra el conflicto y nos muestra todo el rato, borra el proceso, borra el conflicto y nos muestra resultados y armonía. Mi única diferencia con Yap es que me parece que su lectura del capital finalmente tampoco da espacio a la lucha de clases, porque parece que hay como una especie de, de sujeto automático, que es la ley del valor que producirá el fin último del, del capitalismo, el colapso. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la crítica que le hace John Holloway al grupo Crisis y a, y a Yape me parece muy buena. En realidad, con esa, eh, tesis de, esa lectura de la ley del valor, tampoco hay lucha de clases, cuando en realidad eh, el carácter dual del trabajo es que está la lucha del capital por abstraer el trabajo, pero está luego el hecho de que cada uno de nosotros intentamos que nuestro trabajo no sea abstracto también. ¿no? Hay una pelea ahí. Porque nuestro trabajo sea autodeterminado, porque sea una cualidad singular, porque sea... Entonces, bueno, Holloway lo que le dice a yape yo creo que es una crítica muy interesante del grupo Crisis, es habéis descartado toda la parte en la cual hay, la, la sociedad es una... hay una lucha. Una lucha clase. Una, sí, entonces ver... yo creo que devor nos propone ver que cada cosa hay una división, hay una pelea, la sociedad es una pelea. Entonces también se opone a las lecturas del neoliberalismo que dicen, bueno, esto es como un vampiro que lo ha chupado todo. Ya no hay pelea. No, hay pelea. Sí, claro. Hay pelea informal, hay pelea individual, hay pelea íntima, hay malestares. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Porque hoy muchos teóricos del neoliberalismo eh, se excitan eh, eh, contándonos lo, lo manipulados que estamos, lo gobernados que estamos, cómo el, el neoliberalismo ha vencido. Y yo creo que eso es una lectura poco dialéctica, porque si hacemos una lectura dialéctica vemos todas las cosas que hay un movimiento, que hay un conflicto, que el capital recupera y nosotros recuperamos al capital y hay una pelea y inventamos espacios de libertad y, él, y, y el enemigo también juega y ataca y nosotros nos defendemos y nos fugamos. Entonces me parece que hoy lo que faltaría es eh, un pensamiento en, en, en proceso y en conflicto. Y que muchas veces la crítica también es una manera... De desalojar el conflicto y de desalojar el proceso y decirnos, mirad cómo el neoliberalismo lo captura todo. Incluso los que intentan rebelarse contra él quedan finalmente en un museo. O no, no ver que, ver que siempre hay movimiento, que siempre hay fuerzas en, en, en conflicto, que siempre hay capacidad de, de actuar, que siempre hay una dialéctica. ¿no? no una dialéctica a las leyes de la historia, Hegel, etcétera, sino. La capacidad de responder, una capacidad de responder. Y me parece que ahí un poco mi única crítica de Yap es que me parece que a veces es como un sujeto automático la ley del valor y finalmente, bueno, producirá el colapso final, dicen, ¿no? Pero ya hay que, hay que confiar en el sujeto automático, pero ¿y dónde está la lucha de clases ahí? El, el carácter dual del trabajo, que por un lado está la abstracción, pero nosotros también intentamos que sea un trabajo concreto, que dé sentido, autodeterminado. Entonces, como volver a pensar que el pensamiento crítico es pensar la realidad en términos de un conflicto y que hay, por lo menos, dos fuerzas. ¿no? Yo y tomando esto que decías de Marx, digamos, de Debor, lector de Marx, me parece que si alguien hace un análisis poético, te digo poético en el sentido de la poética, ¿eh? de, de cómo funciona la, 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 la escritura de Debord, Tendría que, que un marxista tendría que entrar en, las, en los libros que Debor leía a los marxistas que, que Debor leía, por ejemplo, por qué editó a Bruno Risi, ¿Qué, qué leía de Subarín, ¿No? ¿Qué, qué, 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 qué pensaba de Lefort, que todo eso me parece que, sería, que daría un libro impresionante. Bueno, pero tendría que ser alguien que trabaje puntualmente y tire ese hilo. Es como verdad que hay todo un sí que Bor va dejando, ¿no? Hay un momento que yo creo que a él se le cae una cosa que yo creo que eso habría que pensarlo, ¿no? Pero que en los años 80 pues el, ese proletariado revolucionario que está todo el rato en la sociedad del espectáculo. O sea, la, la sociedad del espectáculo sí. tiene un negativo. Pero igual las lecturas hay, que un, hizo, hay un negativo que es el proletariado que está contestando que, y que es portador de, 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 de otra sociedad, ¿no? De otra manera de y eso ya en los comentarios ha desaparecido porque en la sociedad ha desaparecido, entonces yo como Claro, un momento muy fuerte para Debor, en el cual eh, no hay, el espectáculo no tiene negativo, no tiene réplica, eh, y los, por eso los comentarios es un libro sin salida. Bueno, la social espectáculo es un libro que puedes verlo como un libro optimista, porque el proletariado está ahí, digamos es el negativo y, y ahí está la esperanza, digamos de un vuelco total de, la, de las relaciones sociales, de otra relación del trabajo, etcétera. Pero en los años 80 esas eh, esperanzas han quedado eh, frustradas, ha habido una derrota y en los comentarios es un libro sin salida. Por eso se, se empieza a fijar en cosas que para un revolucionario pueden ser consideradas como ridículas: ¿no? la lectura, la conversación, las formas de vida. Pero yo creo que también estamos en un punto que, que resuena con eso. Por eso yo creo que el tema de la lectura es potente. ¿no? O sea que. Él era un marxista, pero claro, el marxista de la lucha de clases, del proletariado, pero en el momento que eso ya no ya no está, ya no aparece. Sí. Bueno. Creo que está. ¿Listo? Pues nada, muchísimas gracias. Ah. Bueno, gracias. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh?